Buenas noches, señoras y señores. Solamente una salvedad inicial para decir, como los habituales de La Clave saben de sobra, que el programa es siempre en directo, salvo en ocasiones excepcionales como esta de esta noche, en la que el programa ha sido grabado días antes de que ustedes lo estén viendo en este momento en pantalla, semanas antes. Aprovechamos una cuestión que no sea de extrema actualidad, en cambio que sea de más interés en profundidad. Y además, añadiendo que ustedes no lo notarían porque no hay ni una sola cuestión de montaje, ni de edición, ni de cambio desde este mismo momento en el que yo empiezo el programa. Es decir, que no está en directo, no se produce en el tiempo en que se emite, pero en cambio lo están ustedes viendo tal cual se produjo en el momento inicial. Como saben ustedes, esta noche nos preocupamos de otros mundos, otras vidas. Y como nos recuerda en su documentación José Luis Merino, La Clave ha abordado diferentes cosas o diferentes cuestiones que no son exactamente esta, no tienen relación directa con esta, pero indirecta bastante. Por ejemplo, vida en el espacio, en el 79 ya, fíjense ustedes, va para años, ovnis, también en el 79, platillos volantes, en el 90, o los extraterrestres, que es un programa que data ya de hace casi 17 años, de febrero del 76, es decir, de una de las primerísimas claves, cuando entonces era prácticamente escándalo todo lo que abordábamos. Y sin embargo, hoy hablamos de otros mundos, otras vidas, por un montón de razones. En primer lugar, porque en España concretamente se ha abierto, se supone que de manera leal, el secreto sobre los que pudiera haber sobre los ovnis. En segundo lugar, porque ya no todo el mundo está tan sorprendido o tan escandalizado por el hecho de que se hable de estas posibilidades, aunque siempre han sido desechadas o casi siempre han sido desechadas por los científicos. Pero en tercer lugar y sobre todo, porque el 12 de octubre de este año, es decir, cumpliéndose el quinto centenario del descubrimiento de América, la NASA ha puesto en marcha el HRMS, que es algo así como el barrido por microondas de alta resolución. En una palabra, que los científicos han puesto en marcha para que nos enteremos los que no sabemos de estas cuestiones y somos unos simples curiosos, yo entre ustedes, han puesto en marcha un barrido de microondas para ver si se consigue descubrir algún tipo de sonido, de señal, de mensaje, de algún otro tipo de vida. De modo que el mero hecho de que se ponga esto en marcha es señal de que los científicos tampoco desechan absolutamente que haya otro tipo de vida. Aunque después, cuando vienen aquí, algunos de ellos, como algunos de los grandes personajes que hemos tenido en los buenos momentos, como el propio Oro, lo duden. Quizá también los escépticos dicen otra cosa. Los escépticos dicen lo que ponen en marcha es este tipo de programas para poder desarrollar su saber y su labor científica y, naturalmente, que haya también un desarrollo tecnológico. En cualquier caso, para hablar de las diferentes posibilidades, contamos hoy, en primer lugar, con Manuel María Carreira Vérez, jesuita, licenciado en Filosofía y Teología, que se doctoró en física, en Washington, con una tesis sobre rayos cósmicos. Desde el 71 da clases de física y astronomía en la Universidad John Carroll de Cleveland y de filosofía de la naturaleza en la Universidad de Comillas en Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la Specola Vaticana, Observatorio Vaticano, colabora en cursos de verano en Castel Gandolfo, donde en julio del 91 dio astronomía a 20 obispos de todo el mundo. Para Manuel María Carreira, se me ocurren varias preguntas, pero como es la presentación voy a ir lo más rápido posible. En primer lugar, yo estaba pensando en que el Vaticano tiene telescopios por ahí que funcionan de las mil maravillas, uno en el propio Castel Gandolfo y otro en Estados Unidos. Tiene en Castel Gandolfo los telescopios que se instalaron allí ya en los años 30, pero ahora las condiciones de visibilidad, el exceso de luz de Roma, la contaminación han hecho el sitio poco adecuado para la observación astronómica y se está construyendo un nuevo observatorio de la más alta tecnología cerca de Tucson, en Arizona,
que esperamos empiece a funcionar ya en la primavera. ¿No será? ¿Por qué ponen ustedes en marcha el telescopio? ¿Algún no creyente pensará, será que andan buscando al profeta Isaías por ahí o alguna cosa por el estilo? No estaría mal encontrarlo, pero nos contentaremos con encontrar alguna galaxia interesante o alguna otra cosa astronómica. Y la segunda es, usted que es jesuita, y no vamos a hablar ahora de los jesuitas, que ya hicimos un programa sobre ellos, por cierto, sobre ustedes, pero la otra cuestión es que ha habido, los jesuitas tienen ustedes fama, yo creo que merecida además, de tener mucha inquietud efectivamente por el saber, por lo desconocido y seguir intentando conocer. Ha habido jesuitas muy en cuarentena en su momento, puestos muy en cuarentena por la ortodoxia en su momento vaticana, y no hablo de ahora para no meternos en, casi diría en política, ¿no? Hablo de otros tiempos incluso. Yo he sido un lector universitario de Teilhard de Chardin, colega suyo, se podría decir, ¿no?, que estuvo a punto de pasarlo muy mal, o incluso sí, lo llegó a pasar muy mal, porque tenía también una inquietud científica, partiendo de una inquietud por el saber. Y yo recuerdo que ahí me llamaba mucho la atención de Teilhard de Chardin, y usted me corrige si me equivoco, que usted es el jesuita, y es que lo conocerá bien, pero me llamaba mucho la atención de que tenía una especie de teoría que venía a decir algo así como, insisto, que corríjame si me equivoco, que el hombre es un mutante que va hacia el saber y que al final ese saber es el saber último, el qué último, ese puede ser Dios. Es decir, intentaba compatibilizar el relativismo de algunos científicos con la fe cristiana, precisamente. ¿Lo he explicado muy mal o...? Es una manera muy mal, dígamelo, porque es bueno para... Es una manera de interpretar lo que él dice. Lo que pasa es que Teilhard de Chardin es sobre todo un poeta. Ya. No habla ni con el detalle técnico y la rigidez técnica de un científico, ni habla tampoco con el punto de vista estrictamente teológico-filosófico. Evidente, porque eso está combinando todo en una poesía que a mí me gusta mucho como poesía, pero que si intento estrujarlo en cada afirmación para decir esto tiene valor científico exacto o tiene valor teológico exacto, daría en muchos casos una interpretación equivocada. Me gustaría seguir por ahí, pero no es el tema nuestro de esta noche. Vamos a dejarlo por otro día, que repetiremos sobre Teilhard. Yo creo que merece la pena hacer un programa solo sobre Teilhard, no sobre nosotros. Sin duda que sí. Michael Klein, doctor en radioastronomía, desde el 68 trabaja en el JPL, Laboratorio de Propulsión a Reacción. Desde el 81 es adjunto al director del programa SETI de la NASA, este programa del que yo, les he hablado hace un momento. Dicho programa tiene como objetivo la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Además de muchísimos artículos en publicaciones científicas, es coautor del libro Pesquisa Cósmica, Buscando Vida Más Allá de las Estrellas. Es miembro de varias asociaciones profesionales como la Unión Internacional Astronómica y la Academia Internacional de Astronáutica. Señor Klein, o sea que el mero hecho de poner en marcha este programa es señal de que ustedes creen verosímil, por lo menos, la posibilidad de vida más allá de las estrellas. O sencillamente más acá. Oh, yes. Oh, sí. Nosotros lo que estamos intentando comprender es, bueno, realmente responder a la pregunta de si estamos solos en el universo, pero es muy importante señalar que el programa de la NASA está tomando un planteamiento científico muy serio a la comunicación y no al transporte, es decir, que no estamos buscando viajeros espaciales, sino que estamos tratando de encontrar, a lo mejor, alguna tecnología en otras estrellas que podrían muy bien tener planetas. Creemos que hay 300 millones en nuestra galaxia que es muy posible que tengan planetas similares a la Tierra en órbita alrededor de esos astros y no tenemos ningún motivo para creer que la vida no pueda existir en esos planetas. Estamos buscando muestras de su tecnología que no tiene necesariamente que ser más avanzada que la nuestra del siglo XX para que podamos detectar señales de las estrellas lejanas. A mí siempre me preocupa, digo, bueno, y suponiendo que hubiera algún tipo de vida, que sea, ustedes me van a hablar de ello esta noche, en otras galaxias por ahí, ¿qué nos lleva a suponer que pudieran emitir señales o recibir señales de la misma manera que nosotros las emitimos o las recibimos? O sea, aunque la hubiera, quiero decir, ¿por qué se puede desechar o no desechar por ese tipo de señales? Okay.
Bien, nosotros no lo sabemos con certeza, evidentemente que utilizarían la misma tecnología que nosotros, pero lo que hemos hecho, como he dicho, es pensar en qué formas posibles imaginamos que puedan utilizar la tecnología para comunicarse a tremendas distancias. Y yo personalmente pienso que los viajes a otras estrellas tienen unas necesidades tecnológicas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Todo esto todavía no se puede hacer, pero en cambio, con la tecnología que nosotros tenemos en el siglo XX, se puede enviar algún tipo de señal utilizando la luz visible o la luz infrarroja o las radiofrecuencias, y esto es algo que cualquier vida inteligente en la galaxia que estudiara astronomía sabría que es una forma muy eficaz de comunicación, y lo más probable es que utilicen esas frecuencias, y entonces tenemos la esperanza de poder detectar muestras de o pruebas de su tecnología, no solo en el planeta Tierra, sino transmitiendo señales a cualquier otro lugar. Pueden ustedes pensar en la versión de radio de un faro, por ejemplo, enviando señales que pudiéramos detectar. Ha estado en un reciente programa de La Clave sobre paraísos perdidos, un delicioso programa, yo creo que hay que decir, ¿no? Eso padre. Epifanio Gallego, licenciado en Teología y Sagrada Escritura, y que ha sido profesor de religión en la Facultad de Medicina de la Complutense. En la actualidad es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Teológico Agustiniano de los Negrales y en la Escuela Bíblica de Madrid. Ha publicado varios libros sobre temas bíblicos y es colaborador de la revista Biblia y Fe. Hoy están aquí, no por casualidad, los sacerdotes, aunque uno ha venido más como científico que como sacerdote y viceversa, pero los dos tienen convergencias y divergencias al respecto. Bueno, puesto que usted no le hemos traído fundamentalmente como biblista, ¿es verdad eso de que en la Biblia salen los ovnis? ¿Cómo de que sí es verdad? Es que alguien los ha visto en la Biblia. ¿Tú piensas sí, que alguien los ha visto? Dicen que la bola de fuego esa que fue, que subió al cielo, que podía haber sido un ovni perfectamente. Eso dicen por lo menos los que escriben sobre ello. Bueno, los que lucubran sobre ello, por lo menos. Yo pienso que externamente, literariamente, da pie. Tal como pintan en las revistas a los ovnis, que dicen que ven ovnis y estas cosas, y como se describen algunos de ellos, literariamente hay semejanza con descripciones bíblicas. La diferencia fundamental, que hablaremos, me imagino, en el programa, es cuál es el contenido de esa literatura. ¿Qué se ha querido decir en esa literatura? Ellos hace 2.000 o 3.000 años y nosotros en las revistas de hoy. ¿Qué se quiere decir con ello? Porque literariamente y externamente puede haber fundamento. Bien, pues vamos a dejarlo, efectivamente, para ver cómo, qué se quiere decir con ello. Pedro Crespí Martorell estudió en la Academia General del Aire de San Javier y se diplomó en Telecomunicaciones y Electrónica, especializado en radar. Diplomado en Criptología por el Ministerio de Defensa, fue jefe de Telecomunicaciones y Electrónica en el Escuadrón de Alerta y Control 7 en el Puigmayor en Mallorca. Allí concibió la teoría que ha bautizado como de plurimedimensiones, que pretende ser la clave para abrir las puertas del cosmos. ¿Qué es esto? Porque la mayor parte de los espectadores no lo han leído. Y seguro que conviene que lo sepa. Ya, además hacemos publicidad de paso de los... Bueno, se trata de explicar cosas que la ciencia actual no puede ni sabe. O sea que a través de las pantallas del radar se observan unos ecos, unas trazas, y algunas veces sí se sabe el origen o se sabe qué es. Pero hay otras que no, porque son de naturaleza inteligente, se mueven con unos parámetros de altura, velocidad y rumbo de una manera constante, y entonces hemos de dar una explicación a estas velocidades que el hombre no puede llegar. O sea, yo he presenciado, junto con mi equipo de trabajo, a través de las pantallas de radar, unos ecos que bajaban hasta el nivel del mar a velocidades que, como estaba a 45.000 metros de altura, y bajaban entre 3 segundos y a veces entre 5 segundos y volvían a subir, entonces ¿cómo pueden volar a 300.000 kilómetros por hora? No es mucho en el espacio, porque hablamos de velocidad de la luz. La de la luz es por segundo. Ah, por hora, perdón. Sí, perdón. Entonces,
a un color medio. ¿No puede ser una señal, simplemente? No, porque iban, eran, creíamos, en tierra veíamos un punto luminoso que nos advirtió un avión. Y entonces a mí se me ocurrió ir a las pantallas a ver qué era. Y entonces no era un punto, eran cuatro. Iban en una perfecta formación tipo militar, en forma de rombo. Y bajaban y subían a unas velocidades increíbles. Pero aparte de ello, hemos visto cruzar la pantalla de 200 en 200 millas, pero es que a velocidades que una piedra incluso se incendiaría o se desintegraría, pero no esa navegación que tiene, que está por encima de lo que la física tradicional nos puede explicar. Y entonces, en la teoría de la pluralidad científica de las dimensiones, uso otros parámetros que ya usaron Planck y Newton y emplearon Einstein, y los uso y los desarrollo, y salen, se ve en la práctica y en la demostración matemática de que tiene que ser así. Félix Gracia es un compañero que procede de otras áreas muy diferentes. Es escritor y economista, fue director general de dos importantes multinacionales, Adidas y Rodier. Dejó esta actividad para convertirse en una de las figuras más representativas en lo que se puede definir como cambio de paradigma y difusión de nuevos valores éticos. En la actualidad es editor de la revista Más Allá de la Ciencia, publicación de la que es también fundador. ¿Realmente cómo se produjo ese cambio? ¿O no fue un cambio? ¿Había una doble personalidad ahí escondida? No. Fue un cambio realmente, sí. ¿Fue un cambio? ¿Por qué? ¿O cómo? Pues digamos que aquello vino acompañado por una crisis personal. Yo buscaba, siempre le he dado, ha tenido en mi vida una connotación de búsqueda. Buscaba otras cosas, buscaba el sentido a mi existencia, el sentido a la vida. Y poco a poco descubrí que mi vinculación con la empresa, mi trabajo, lo que yo estaba haciendo, no respondía a las grandes cuestiones que yo me planteaba, ¿no? Y lo cierto es que cuando yo decidí interrumpir esa trayectoria profesional, pues no sabía qué es lo que buscaba, qué es lo que quería o dónde estaba mi sitio. Pero sí tenía clara una cosa, José Luis, y es que allí donde estaba, aquello que estaba haciendo, no era lo que yo quería. Y la única manera de descubrir o de comprobar o de encontrar el sentido y la justificación de tu propia existencia es dejar de hacer aquello con lo que no te sientes identificado. Pero no tiene ningún mérito eso en cualquier caso, ¿eh? ¿Y el cambio fue muy traumático o no? ¿Fue en dulzura? Yo creo que fue bastante traumático, pero visto ahora con esta perspectiva de años, pues no sé, me parece que era una cosa muy natural. Cuando uno interrumpe una trayectoria, cuando uno, digamos, rompe con una situación, con una estabilidad, con un sistema de vida, cuando rompes con un mundo, no rompes definitivamente o no rompes todos los cables que te unen a él. Tú crees que los has cortado todos, pero siempre hay muchas cosas que se mantienen allí. Y hay una reacción de esa situación, de ese mundo al que estabas vinculado, hay una reacción, una resistencia a esa ruptura, a ese cambio, que se manifiesta en traumas, en conflictos, en desavenencias con unos y con otros, en frustraciones aparentes. Pero todo eso forma parte, insisto, de la vida. Y volviendo a la vista atrás, ¿merecería la pena volver a hacer lo mismo? Absolutamente, vamos. Absolutamente. Sí. Pedro Duque es ingeniero aeronáutico. En el 86 trabajó en el grupo para la determinación precisa de órbitas del Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Alemania. También formó parte del equipo de control de vuelo del satélite europeo de observación de la Tierra, el RS-1, y de Eureka. En mayo de este año fue seleccionado candidato a, y por eso será la envidia seguro de cantidad de físicos españoles y aspirantes a físicos, candidato a astronauta de la Agencia Espacial Europea, y un mes después entró en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, en Alemania, donde ha seguido diversos programas de entrenamiento. Por cierto, esto ya es una curiosidad personal, pero que no me privo de preguntarla aunque sea en público, porque yo he vivido por aquella zona. ¿Dónde está ese centro exactamente? ¿En Bann? ¿En Ports? ¿Por esa zona norte? ¿En Ports? En Ports, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿De quién depende? ¿Cómo funciona ese centro? Pues el centro está en creación en estos momentos porque, claro, tampoco tiene la Agencia Espacial Europea hasta ahora una trayectoria muy larga de utilización del hombre en el espacio. Entonces está... ¿Pero de qué depende, por ejemplo? ¿Depende
de la comunidad directamente, depende de un consorcio, de un consejo de administración, que a su vez depende de la comunidad. ¿Cómo? No, la Agencia Espacial Europea. ¿Quién manda ahí? ¿Por qué? ¿Y cómo? Se creó al año 70 y algo. La Agencia Espacial, sí. Y es independiente de la Comunidad Económica Europea, aunque por supuesto pues tiene su relación, ¿no? Son varios gobiernos que ponen dinero ahí para... Son 13 países y algunos pertenecen y otros no a la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Y tiene varios centros repartidos por Europa, como son el centro de operaciones, que es donde yo trabajaba antes, y el centro de tecnología, que está en Holanda. Y hay otro centro en Roma y hay estaciones repartidas por el mundo, y entonces el centro nuevo es este centro de astronautas, está en Colonia. ¿Y allí cuánta gente puede haber trabajando en Colonia? En Colonia poca gente hasta ahora, 20 y tantas personas. ¿En total? Sí, en total. ¿Qué son esas 20 y tantas personas? ¿Todos candidatos astronautas o hay más gente? No, los candidatos astronautas de esta promoción somos 6. ¿6? Hay 3 que... no muy públicamente, o sea, no muy aventados al viento, fueron escogidos hace 15 años y ya han hecho vuelos espaciales con el Space Shuttle americano. Y luego el resto pues son las personas que están encargadas del entrenamiento en sí y pues las relaciones con las otras partes de la agencia espacial y luego las personas que están encargadas de disponer de nuestro tiempo, ¿no? Como estamos en la presentación, se pueden hacer muchas preguntas, pero nos perderíamos mucho y hay que ir al coloquio. Pero entonces voy a hacerle una que me parece la más humana de todo. ¿Ha cambiado mucho la vida de Pedro Duque desde esa candidatura? Y no lo digo solo desde el punto de vista que se puede esperar que cambie, desde el científico. Ya sabemos que ha ido a la Unión Soviética, bueno, a la ex Unión Soviética, está trabajando en Italia, sino al revés, desde el punto de vista puramente social. Por ejemplo, recibe muchas más cartas, la han llamado mucho de España y de fuera, la miran de otra manera. Bueno, miran de otra manera. ¿En qué medida todo eso puede afectar? Eso está claro, sobre todo desde que he estado en algún programa de televisión. La gente en España tiene un culto especial a la televisión, entonces... Quien sea que haya aparecido en televisión ya se considera de otra casta, ¿no? Eso cada vez ocurrirá menos, pero todavía ocurre, sí. Todavía ocurre. Entonces esa es una manera en la que ha cambiado mi vida, que la gente que no me conocía de antes, pues... tiene como una presunción de que uno ha cambiado, ¿no? Que en realidad no ha sido así, pero que... ¿Pero en qué medida le afecta a uno eso? Pues a mí me afecta en que me resulta... me resulta un reto permanecer como era antes. Ajá. Porque es realmente complicado a veces, ¿no? El ver que la gente asume que tú has cambiado y te da unas prerrogativas que no tendrías por qué tener y rechazarlas y permanecer en el sitio que uno tiene que estar, porque es que si no es muy difícil. Muy, muy bonita la respuesta, se agradece esa sinceridad. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora mismo entramos en debate, hasta ahora mismo. Muy bien, pues el inconveniente y el conveniente también de un programa como este, que son la mayoría, en ese sentido, quiero decir, es que es tan plurifacético que cabe en todas las direcciones. Y yo tengo tendencia a decir que empecemos por donde queramos y vamos a ver qué pasa. ¿Quién quiere empezar? Cuando nadie empieza, entonces es cuando yo empiezo a preguntar. Bueno, pues yo pregunto entonces por lo directo, no sé quién, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Es muy verosímil o no verosímil, en la medida de nuestros conocimientos, que pueda haber vidas en otros mundos, tal como nosotros entendemos la vida? Ya añado algo, ¿no? ¿Quién quiere entrar en eso? ¿Tampoco? Pregunta a la persona. Voy a decir yo algo. A ver. Primero, con respecto a esa cualificación, tal como entendemos vida. Yo creo que no podemos hablar de vida desde un punto de vista científico si no tomamos como base que la materia es la misma en todo el universo, que tiene las mismas leyes, que tiene las mismas propiedades, el mismo comportamiento. Por tanto, al hablar de la posibilidad de vida, uno tiene que fijarse, por ejemplo, en las propiedades químicas, en la reactividad de los diversos elementos. Si tenemos un elemento que es el segundo más abundante en el universo, como el helio, que no tiene reactividad química en la Tierra, podemos estar seguros que tampoco la tiene en otro sitio.
Cuando hablamos, pues, de vida, tenemos que empezar por decir qué elementos son utilizables para la construcción de un organismo viviente. Y eso se tiene que basar en el estudio de las propiedades que esos elementos tienen, tal como nos las dan nuestros datos de laboratorio. Una vez que tenemos esto, entonces el análisis de la luz de una estrella, por ejemplo, nos permite decir qué elementos hay allí, en qué condiciones, con qué proporción. De esta manera podemos hacer la primera selección de estrellas que tienen abundancia suficiente de los elementos necesarios para la vida, para pensar que hay allí un planeta donde esos elementos estarán presentes como están en la Tierra. Esto es la primera base para hablar. Por tanto, no es hablar de la vida como la conocemos, como si esto implicase que hay otro tipo de materia totalmente inimaginable, con leyes totalmente arbitrarias distintas. Eso no es ciencia. La ciencia nos dice que la materia es la misma en todo el universo, tiene las mismas propiedades. Si un elemento no vale para la vida aquí, no valdrá en ninguna parte. Es un planteamiento interesante ya para empezar. ¿Quién quiere seguir por ahí? Pues yo, a mí me gustaría añadir una cosa ahí. Tengo la sensación, así oyéndote hablar, de que está hablando el científico más que el teólogo. Así es. Exactamente. Sin embargo, a mí me parece que esa separación no debería existir. Por lo menos no debería existir en esta tertulia. Es cierto que existe en la calle, es cierto que existe en la universidad, pero eso ha sido causa de muchas desavenencias y de mucho conflicto y de mucho malentendido. Yo creo que la vida es infinita, es eterna, que el espíritu utiliza vehículos distintos para su manifestación y que para manifestarse en este mundo en el que estamos, el mundo de las formas, el mundo de la materia, requiere un vehículo que está compuesto, formado, estructurado en base a elementos químicos a los cuales tú te refieres. Pero ese mismo espíritu entiendo que se puede manifestar también en otros ámbitos, en otras dimensiones, en otros planetas. Y no necesariamente ha de necesitar el mismo vehículo que necesita para manifestarse en este que estamos. Por lo tanto, entiendo que la vida se puede dar perfectamente en otras dimensiones o en otros lugares. Y esa vida no es distinta, básicamente, esencialmente, de la actual. Lo que sí será distinto, entiendo, es el vehículo a través del cual la vida o el espíritu se manifiesta. Si he de decir una palabra más sobre esto, ese vehículo, en cuanto es vehículo material, que es de lo único de que nosotros podemos hablar cuando hablamos de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ese vehículo material está constreñido por las leyes y las propiedades de la materia, como he dicho. De modo que uno no puede hablar, por ejemplo, de que haya vida en el centro del Sol. No es posible en ese ambiente el que se dé una estructura material que responda de modo alguno a lo que nosotros entendemos por vida. A lo que nosotros entendemos por vida. ¿Y qué quiere decir vida? Esto. Quiere decir una estructura estable, capaz de una interacción con el medio ambiente, que le permite extraer de ese medio ambiente materiales de construcción para su estructura y energía, y que es capaz de reproducirse. Si no es esto, no es una vida que puede tratarse científicamente. Si hay ángeles por ahí, no nos vamos a encontrar con ellos por una escucha de radio, ni van tampoco a decirnos nada sobre si están en un planeta o en otro sitio. Si buscamos vida científicamente, tiene que ser eso, una estructura material estable que cumple esas condiciones que he dicho. Con esa base puedo discutir la posibilidad, la probabilidad de vida en otro sitio. Esa es una definición que me parece perfecta, por supuesto, pero insisto, bajo el punto de vista científico. Lo que no entiendo es que sea conveniente separar de esa definición, de esa percepción, de esa comprensión, pues lo inmanente, el espíritu, la conciencia. No es separarlo, es decir, simplemente que lo único de que nosotros podemos hablar en un sistema como el que nos trae hoy aquí, un sistema de escucha, para ver si estamos o no solos en el universo, tiene que basarse en que esa vida utiliza la materia y sus leyes, y esto es lo único que nosotros podemos discutir. Si no, no es una vida que va a tener tecnología, que va a tener señales de radio, que va a necesitar un planeta donde estar, entonces no podemos decir nada.
Yo me callo porque espero, pero si no pregunto, claro. No podemos continuar toda la noche hablando. No, esto es de la manera más natural del mundo. Así que adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo, porque yo creo que como científico debo decir que tratar de comprender la diferencia entre aquello que podría posiblemente ser y aquello que sabemos que es cierto, para esto tenemos que buscar pruebas. Tenemos que tener algún tipo de experimento que nos permita decir sí, yo postulo o puedo especular que la vida puede existir en otro sitio, pero ¿cómo puedo probar que eso realmente puede ocurrir? Yo pienso que es muy interesante hablar de las posibilidades de cómo sería otra vida, cómo pensarían, cómo serían sus espíritus, y esto es algo que un científico realmente no puede abordar. Si yo me piden ustedes como científico que les pruebe si existen o no los ángeles, yo no puedo hacerlo. Pero si ustedes me preguntan si la vida puede existir en alguna otra parte de la galaxia, yo diría, nosotros como astrónomos estamos aprendiendo, enviando naves espaciales o estudiando la luz de otras estrellas, estamos en primer lugar aprendiendo que hay 300.000 millones de estrellas de otros soles equivalentes al nuestro, y cada vez más tenemos más pruebas indirectas de que planetas como la Tierra pueden estar en órbita alrededor de muchos de estos astros. O sea que el hidrógeno, el nitrógeno, las condiciones que hacen falta para la vida existen ahí y son las mismas que eran aquí al comienzo del sistema solar, cuando comenzó la Tierra. Entonces las condiciones para la vida tal y como la conocemos, con oxígeno, existen allí, y en la próxima década o en las dos próximas yo creo que tendremos pruebas directas de que hay otros planetas como la Tierra, lo cual quiere decir que la vida es posible. Ahora, lo que piense esa vida, cuál es su religión, esto ya no está en el campo de la ciencia, esto quizás está en el campo de la teología o algo así, pero tenemos que mantener esto separado, independiente, porque si no el público acabaría confundido entre los hechos científicos y la fantasía o la ciencia ficción. Yo puedo crear muchas cosas en la pantalla que me hacen pensar que la vida puede viajar más rápido que la luz o en distintos planos de tiempo, pero no tengo ninguna prueba de que esto sea real. Para mantenerme en contacto con la realidad tengo que hacer experimentos, y este es el hecho, porque en cambio la ciencia ficción es muy interesante, nos hace pensar y esto es muy positivo, pero tenemos que tener cuidado de separar esto de la realidad. No queremos confundir a la gente mezclando la fantasía con la realidad, y eso es lo que los científicos como yo intentamos hacer. Es imperativo que lo hagamos, que demos todos los hechos posibles, y por eso estamos hablando de reunir pruebas. Necesitamos pruebas antes de poder hablar de ello. Pero y para experimentar y mantenerse en contacto con la realidad científica, ¿no hay que también que echarle imaginación? Oh, sí, ciertamente. Yo creo que un científico, sin lugar a duda, tiene que ser imaginativo. Un científico debe pensar cuál podrían ser las cosas, pero para separar la fantasía del hecho, tengo que tener algún experimento que yo pueda realizar y que otras personas del mundo puedan realizar, obteniendo la misma respuesta. Y diremos, de esta forma tengo alguna verdad. Y después, un buen científico tiene que fijar una hipótesis y hacer todo lo posible para demostrar que eso es incorrecto, que eso no es así. Pero en cambio, si se tiene de pie, entonces tenemos hechos, pero tenemos que tener cuidado de no confundir los hechos con la fantasía. Por ejemplo, yo estaba pensando que nuestro especialista en cuestiones de radar, bueno, ha dicho cosas bastante, no es que me hayan sorprendido, porque en esto no se puede sorprender a nadie, porque la imaginación le ha echado todo tipo de campanas a este vuelo, ¿no? Pero él dice que, bueno, que hay un tipo de cosas que no tienen explicación científica para él. ¿En qué medida creen ustedes que ahí predomina la imaginación o predomina el hecho sencillamente de que hay poca explicación científica para algunas cosas que puede tenerla muy fácilmente? Yo, por mi parte, debo decir que las observaciones en radar todas quedan grabadas, o sea, pueden ser reproducidas en unas grandes cintas de vídeo, y actualmente toda la cadena de radar que cubre el espacio aéreo español está conectado entre sí, o sea, hay un gran cerebro en Torrejón de Ardoz, y cualquier eco o traza que vea que
no esté identificado, descubre los últimos 30 minutos, pero en un segundo, y le hace recorrido en pantalla. Pero es que además luego se puede reproducir. Hay veces que se producen fenómenos atmosféricos, el aire está ionizado, hay una mala transmisión y entonces se produce un fading o como se llame, pero hay otra y se descubre la causa. O sea, y hay congresos y se reúnen los oficiales, los jefes de electrónica de todos los radares de España y allí discuten y plantean. Y se descubre, y se descubre. Y se han descubierto muchos, desde los OVNIs, los Sáhara, de cuando la Marcha Verde, que resultaron ser los camiones de la Marcha Verde, y no eran que se escondían y salían detrás de las dunas, y otros casos que no, que aparecen unos ecos, que se están moviendo estas trazas a una velocidad constante, a un rumbo constante, a una altura bien definida, y sobre todo a unas velocidades, pero es que se le escapa a la física y al hombre y a todo el mundo para poderlo entender. Y lo ve el piloto de un avión que iba de Barcelona a Palma, era un avión de Aviaco. Lo ven unos espectadores que estaban tomando el sol en un momento de descanso con mi equipo de trabajo. Y luego se nos ocurre ir a las pantallas y también lo vemos. O sea, que allí no hay... No es que esté sugestionada la persona viendo imágenes que no existen. Sino que está ahí registrado. Sí, o sea, lo queda grabado. Permítame hacerle una pregunta que a lo mejor va a decir usted no tiene nada que ver, pero para entrar en una cuestión que ha entrado mucho en las novelas de ciencia ficción, pero que puede tener algo que ver con eso. Por ejemplo, el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Ese es cierto desde el punto de vista de que ocurren cosas que no se sabe lo que son o no es cierto? ¿O no está? Sí. No, hay sitios que se sabe perfectamente que el aire está ionizado. Y entonces se produce un fenómeno muy extraño, fading, que dices, ¿cómo es posible que alcancen altura de radar que sea fidedigno? Son 50.000 metros de altura. Y en alcance, 400 kilómetros. ¿Cómo es posible que se inviertan los alcances y... ¿Cómo es posible? Y es que el aire está ionizado. Yo recuerdo en cierta ocasión que nos llamaron a unos jefes de radares en Alcoy, en la Sierra Aitana, y porque aparecían unos ecos en el mar a determinadas horas y a unas ciertas velocidades. Y era un fading. No eran más que los coches estos que van a orilla del mar por el Peñón de Ifás y Sierra y Peñón de Ifás, Altea, estos pueblos de la orilla del mar, que el aire estaba ionizado y entonces la imagen se producía a 15 millas de la orilla del mar. Y luego descubrimos que de noche circulaban menos coches y había menos ecos y de día era una caravana y se sabía la velocidad y se descubre todo. Así que... ¿Alguien quiere seguir por ese camino o cambio de camino? Yo querría añadir algo a lo que has comentado antes tú, José Luis, cuando sugerías al doctor Klein la conveniencia de incorporar también algo de imaginación a ese proceso deductivo o experimental en el que se basa la ciencia. Yo creo que has hecho una observación muy oportuna, muy correcta y muy válida. De profano. Yo estaba preguntando sencillamente, supongo que para experimentar hay que pensar también en qué se quiere experimentar, de qué puede haber, de qué no se sabe, ¿no? O sea, claro, hay que actuar. Hay que echarle imaginación también, ¿no? Con una cierta dosis de fe también, o lo que sea, sí. Yo creo que esa observación, como te decía, ha sido muy oportuna, porque permite incorporar al hemisferio izquierdo, que es fundamentalmente el que se utiliza como elemento de trabajo en el paradigma científico, prácticamente el paradigma social en el cual vivimos, incorporar también elementos que son más relacionados con el hemisferio derecho, que se basa en la intuición, en lo perceptivo y en otros tipos de valores. Yo no tengo nada en contra de la ciencia, todo lo contrario. O sea, siento un respeto enorme por la ciencia porque creo que tiene un papel muy importante en el contexto evolutivo y en el contexto del crecimiento de toda la sociedad y de actualización permanente del paradigma. Lo que sucede es que generalmente la ciencia va a remolque de lo que se podrían considerar descubrimientos o certezas ya esgrimidas, ya expuestas por los místicos.
Hay una verdad en este momento, en el mundo de la ciencia, desde hace unos años ya esgrimida, planteada por un científico estadounidense, que habla del modelo holográfico del cerebro y por extensión también del modelo holográfico del universo, que en cierta medida nos permite comprender cómo cada una de las partículas de ese holograma que sería el cerebro o de ese holograma inmenso que sería el universo contiene al universo en su totalidad. Y esto es algo que ha sido, insisto, descubierto, aceptado muy recientemente, pero hace casi 4.000 años fue presentada, formulada una verdad por Hermes Trismegisto, en el que decía que el todo está en la parte y la parte está en el todo, que venía a expresar con otras palabras y sin necesidad de comprobar, sin pasar por ese proceso de la comprobación o de la experimentación, la posibilidad de que la totalidad, la globalidad y la parte estuviesen la una contenida en la otra y la otra contenida en la una. Algo parecido a lo que tal vez quiso decir Jesús hace 2.000 años, cuando se refería a que el Padre y yo somos uno. El Padre es la totalidad, es lo absoluto, y yo soy la parte. Entonces, insisto, no tengo nada contra la ciencia, todo lo contrario. Siento una admiración y un profundo respeto, porque me parece que, aunque con un cierto retraso, permite que todos los mortales, la gente normal como soy yo, podamos un día vivir esa experiencia mística de la comprensión de que el todo y la parte es lo mismo, de que Dios y yo somos una sola cosa. Pero eso lo sabía Santa Teresa y lo sabía San Juan de la Cruz hace unos cuantos años sin necesidad de comprobación. Pero insisto, eso lo vivieron unos cuantos, o la experiencia mística la vive uno como individuo, y no es fácil porque requiere de un trabajo arduo de transformación, de elevación espiritual, mientras que la ciencia, gracias a la importancia y al reconocimiento que tiene en la sociedad, que está basada fundamentalmente en el paradigma científico, cuando formula una realidad, cuando formula una verdad, cuando formula un dogma, todo el mundo la acepta, que en alguna medida es como convertir una experiencia mística individual en una experiencia de comprensión colectiva. Por eso digo que no tengo nada contra la ciencia, sino al revés, todo a favor de la ciencia. Pero sería bueno, como decía José Luis, que se incorporase una dosis de imaginación, de fe, otro tipo de valores en ese diagnóstico, en esa experimentación, porque a lo mejor con esto conseguíamos algo que tampoco es una tontería, y es ganar tiempo. Es decir, hacer que las comprensiones, las actualizaciones de los dogmas, de las creencias, de los paradigmas, pudieran darse antes. Yo no sé si es... Sí, padre, pero efectivamente iba a decir... Yo iba a pedir un par de aclaraciones. Para que hablen todos. Porque... Iba a hacerle además una pregunta, y así aprovechamos y para las dos respuestas. Iba a hacerle una pregunta, como sí. Está callado nuestro astronauta. Iba a preguntar primero, ¿usted es creyente? Pues no, la verdad es que no. No. Es decir, usted o no necesariamente, digamos. No se plantea más cuestiones. Quiero decir que una cosa no, sí, no en pero, mi caso no tiene nada que ver con no, la otra. No, pero es para establecer un punto de partida, iba por ahí. Es decir, usted se plantea solo cuestiones científicas y si me apura, a lo mejor técnicas para su sí. Próximo trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Claro, nada más, sí. O sea, no hay otro planteamiento. Pero en cambio, ¿cree o no cree posible, así a bote pronto, o no se lo... Sí, planteárselo, nos lo hemos planteado los que no estamos en eso, si hay posible vida en otros sitios? Pues sí, ¿cómo no va a haber vida en otros planetas? Eso ya está explicado, que lo más probable es que haya, pues... Uno empieza a tomar el número de estrellas que hay, empieza a dividir, y por mucho que... por muchas estrellas o planetas que tengan que descartarse por unos u otros motivos, al final quedan muchísimos. Entonces lo más probable es que haya. Eso no tiene ningún... Bueno, esa era mi pregunta, era para establecer el punto de vista. Lo que yo quería pedir es alguna aclaración lingüística, porque yo no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver un holograma con el cerebro. Porque un holograma para mí es una imagen tridimensional grabada en un plástico. Sí, lo que Carl Pribram, que es el formulador de esa hipótesis, lo que él plantea es que el cerebro se comporta como un holograma. No es que sea un holograma, sino que se comporta como tal. Un holograma es, como tú lo has dicho, es una composición, es una fotografía tridimensional, pero que cada parte del holograma contiene la fotografía en su totalidad. Ah, eso no sabía yo. Entonces, él dice que el cerebro se comporta como un holograma. Y por extensión, él dice... los trabajos que están realizando recientemente con David Bohm dicen que si el universo se pudiese observar al margen de nuestros sentidos, que son distorsionadores de la realidad, se comprendería que el universo se comporta también como un holograma. Es decir, que cada partícula del universo contendría la información de todo el universo. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema este de la vida? Porque yo la verdad es que... Es que me pasa mucho estas cosas porque...
realmente los lenguajes de diferentes ramas muchas veces utilizan las mismas palabras de otra manera y entonces resulta a veces complicado. Incluso me pasa con los economistas. Bueno, eso ocurre con casi todo. En este programa justo somos especialistas en eso. Quiero decir que primero habría que ponerse de acuerdo cada vez en la, sí, claro, en la semántica, pero en fin, eso es inevitable, probablemente en un debate. Adelante. Yo lo que acabas de decir, Félix, y perdónate, tuté, es que he visto y no lo he entendido del todo lo que has querido decir cuando has metido a Dios ahí haciendo la tortilla. Porque has estado hablando de, como muy bien dices, Pedro, del todo en la parte y de la parte del todo, y has dicho de buenas a primeras, como el Padre es el todo y el Hijo es la parte, y te has quedado tan ancho. Y yo me pregunto, después de escuchar a los técnicos y científicos, y yo en mi mundo de la fe, que es por lo que he venido aquí, que de este otro no entiendo, que qué tiene que ver lo uno con lo otro, sobre si hay vida o no vida en otros planetas, o no digo planetas, o asteroides, o como se llamen. ¿Qué tiene que ver, o de dónde sacas tú que el Padre es el todo y que el Hijo es la partícula, por ejemplo? Es decir, ¿por qué la teología o la mística que has citado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, cómo es que mezclas lo científico con lo místico? Yo no sé qué, sí sé qué relaciones pueden tener, por supuesto, puesto que los místicos viven en este planeta Tierra y pisan Tierra. Lo que no sé es esa relación de que tú hablabas, de dónde la sacas, qué fundamento tienes y si puedes aclararlo, porque creo que son dos mundos completamente distintos. Y si los mezclamos, caemos muy probablemente en ciencia o en historia ficción. Pero lo bueno antes es que antes de que él responda, yo iba a hacer una pregunta en este sentido más religioso, más bíblico, por lo menos. Y es, si hubiera, si, en fin, vamos a plantear ese punto de ciencia ficción más. Si hubiera mañana marcianitos en Marte, por ejemplo, no es el caso, pero si los hubiera, partiendo de esa hipótesis, ¿en qué medida pudiera cambiar o no cambiar nada la fe de un católico, por ejemplo? Pienso que absolutamente nada. ¿En nada? No, porque nuestra fe es que Dios se ha hecho un hombre. Es decir, del planeta Tierra, un homínido. Bien. Bueno, hombre, vale. Más que homínido, ¿no? Mm. O sea, entonces, si es uno del planeta Tierra, si él se ha hecho un hombre, toda su acción positiva o salvífica está para el hombre. Ahora bien, si existiera alguien, esos marcianitos, y entráramos en contacto con ellos, sin duda alguna, a través del hombre, a ellos les afectaría lo positivo o lo negativo nuestro. Y lo positivo o lo negativo del hombre está, desde la fe, por supuesto, estoy hablando, está en relación directa con la obra de Cristo. En ese sentido. Ya, vale, entendido perfectamente. Sí. No. Los dos, ¿quién quiere? Por alusiones me corresponde contestar. Hombre, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que he pretendido con esas palabras era argumentar el por qué estaba muy de acuerdo con la incorporación que José Luis sugería de la imaginación o de otro tipo de valores que no fuesen eminentemente racionales en el proceso de científico de comprobación. Eso es lo que pretendía argumentar. Pero añado una interrupción nueva, ¿no? Sí, sí, pero sí. Solo de paréntesis, además, sí. para que siga en esa línea. Yo es que estaba pensando cuando lo planteé que es curioso que los científicos en la historia han sido los condenados por imaginativos. Muchos el caso de ellos, Miguel Servet, sí. El caso de Galileo, por supuesto. Esto es. Pero de tanto, yo estaba, no hace falta esperar al cristianismo, yo estaba leyendo estos días mucho, he estado mucho con Grecia estos días, y la cantidad de condenas que ha habido en Grecia y en Roma y demás por gentes que descubrían cosas científicamente que eran consideradas y que les mataban, les abrían una tumba y se la dejaban como si ya hubiera muerto en tierra, etcétera, etcétera. Y yo pienso muchas veces, aquellos científicos, que eran científicos de su época, realmente lo que eran son imaginativos también. Exactamente. O sea, ahí coincidían las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, perdona, que no he terminado, por contestarte totalmente a la pregunta tuya. Era un segundo, pero sigue. Hecha esa aclaración, quiero también remarcar que mi opinión, mi visión de
de la ciencia y la mística no es separada. O sea, tú planteas que deben separarse las cosas para no caer en ciencia ficción. Para mí no es ciencia ficción, la ciencia ficción es otra cosa. Yo entiendo que la mística y la ciencia deberían ir hermanadas, como fueron hermanadas en otros momentos de la historia, deshermanadas a partir del siglo XIX tal vez, y que de la conciliación de ambas, de la, no digo de la supeditación de la una a la otra, sino de la conciliación, del hermanamiento, seguramente resultaríamos todos favorecidos. Entonces, como yo estoy a favor de la confluencia de ambas fuentes o de ambos elementos de observación y de comprensión, es por lo que utilizo esos argumentos. A veces, y es lo que acabáis de decir, que ya en Grecia y después la Iglesia... Sí, no es solo la Iglesia, es de toda la humanidad, vamos. Pero se critica de que se ha equivocado por pronunciarse quizá en temas que no son directamente de su competencia. Directamente. La Iglesia, quieres decir. La Iglesia, cualquier religión o cualquier institución que crea que tiene la verdad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que afecta a esa verdad que posee lo que otras personas dicen. Creo que el meterse en campos en los que uno no es especialista automáticamente engendra ficción. Estás manipulando la verdad de ese apartado. Ojalá hubiera una persona tan inteligente que pudiera abarcar todos de un modo perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos pronunciamos sobre aquello, sobre lo que no es nuestra competencia, puede haber equivocaciones. Otra cosa muy distinta, y quizá en eso coincidamos, es que lógicamente un místico vive, como te decía antes, la realidad de esta vida, y no puede ser auténtico místico si no está auténticamente encarnado en la vida. Eso por supuesto. Y un científico puede ser desde ateo hasta místico, sin duda alguna. Y desde la fe, si ambas cosas y todo cuanto existe viene del único Dios, tiene que haber armonía a la fuerza. Desde la fe no hay duda. Pero una cosa es que exista esa armonía y otra cosa es mezclar lo que son valores científicos con lo que son valores religiosos. Porque de estas interpretaciones, tú conoces muchísimo más que yo, sin duda, se han dado de Cristo, de que Cristo es la encarnación de, no digo de un marciano, o de otro personaje por ahí, cosas por el estilo. Y es porque quieren hacer de exegetas de algo los que no son eso. Porque eso jamás lo dice una exegeta. Cuando una exegeta se pone a opinar de lo que dice un científico, pues mete la pata igualmente. Entonces creo que cada cosa es como un apartado. Otra cosa es que las vivamos en confluencia, pero respetando los campos de cada una. Epifanio, en la misma línea un poco, y bajando un poco a ras de tierra también. Yo estaba pensando en asuntos bíblicos como, por ejemplo, la Asunción de la Virgen, ¿no? La Asunción de la Virgen, la Virgen es la única persona que parece que es ascendida a los cielos en vida, porque está viva, ¿no? Sí. Según la Biblia. Y tiene la dormición, la Iglesia de lo que usted nos cuenta al respecto. Yo lo que iba a preguntar es, ¿eso puede ocurrir, por ejemplo, que un día tenga una explicación científica? ¿Cuál? No lo sé. Es que primero habría que... Digo un día, porque claro, si lo supiera ahora ya... No, me refiero cuál... Sí. Lo primero que hay que ver, ¿qué es la Asunción de María? O sea, ¿cuál es el contenido? No, por ejemplo, hay otro tipo... Bueno, pues voy a descender a otro tipo de cosas. Corrígeme, yo soy un profano es que de todos. En esto mismo que tú dices. Sí. Si entendemos las palabras al pie de la letra de como Pío XII definió el dogma, sí, que subió en cuerpo y alma a los cielos, pues diríamos que las tres cosas son falsas. Yeah. Porque ni el cielo en el que se cree está arriba. Cuerpo y alma depende si pensamos en el hemorfismo o pensamos de otro modo en el ser humano, y a los cielos, pues no existen tantos cielos, ¿no? El contenido, en cambio, es verdadero. Me vale, porque está muy bien. Me vale la explicación porque entonces voy a eso mismo también. Es decir, que hay, evidentemente, entonces ahí probablemente vamos a estar de acuerdo más seguro, que hay, narraciones bíblicas, que lo que ocurre es que hay que entender el contenido. Exacto. Esto es lo que usted refiere. Sí. Esto es lo que usted refiere. Por ejemplo, este mismo ya, porque al menos habrá que decirlo, ¿no? De la asunción. Lo dice la palabra, ¿no? Asunta o ser asumida desde nuestra fe, la fe cristiana, católica sobre todo, de que María no tiene ninguna mancha de pecado, por tanto es una imagen de Dios perfecta, al encontrarse con Dios, lógicamente es asumida al 100%. Los demás, nuestras imperfecciones o nuestros pecados o nuestros fallos, no nos van a impedir. Usted casi como un simbolismo eso, ¿no?
No, no, es una realidad. Esa es la realidad del dogma. María se identificó con Dios al 100% porque fue un capricho de Dios y punto. Y eso lo dice la fe, eso yo no te lo puedo demostrar, claro, lo creo, yeah, y no hay más. Vale. Entonces, desde esa fe, lógicamente María nunca le falló a Dios, nunca se desfiguró la imagen de Dios, se encontró con él al 100%. Fue asumida en Dios. Pues, el lenguaje asumir es... Bueno, por más cosas, por ejemplo, que no hayan sido explicadas... vale, pues esto me vale como ejemplo. Por ejemplo, las resurrecciones o el famoso satánico que envía la piedra de cerdos a Satán y demás, no puede ser, como se ha dicho en algún momento, un hombre con una enfermedad determinada, en este caso, y que un día tiene una explicación científica y sin embargo el milagro se convierte en otra cosa. Estoy de acuerdo. ¿Ves? Ahí sí estamos de acuerdo. Vale, bueno, pues vale. Estamos de acuerdo, sí. Buscando algún ejemplo bíblico, sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo que, por ejemplo, muchos milagros tienen explicaciones totalmente naturales. En ese sentido, entonces la pregunta es, ¿en qué medida eso modifica o no modifica la fe de un creyente? Puede modificarla si no hay conocimiento suficiente. O sea, la idea, vamos a suponer, del milagro que has puesto como ejemplo. Si entendemos por milagro un hecho extraordinario que en un determinado momento de la historia no tiene explicación y se atribuye a un ser superior y que va a veces, como se ha dicho, en contra de la naturaleza, o eso no puede darse en contra de la naturaleza. Dios no puede ir en contra de sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que se dan hechos extraordinarios en Jesús. Curó enfermos de esto, de un tipo, de otro, que luego se dice que era expulsión de demonios y tal. Bien. Entonces, ¿que eso puede tener una explicación natural? Sí, pero el milagro no está en eso. El milagro está en la fe de la persona, o que ve lo que ha pasado, o que recibe ese favor. En la fe. Y nada más te voy a dar una cosa curiosa del Evangelio. Jesús, con ser Dios, en su propio pueblo, dice el Evangelio literalmente, no pudo, esto es muy serio, no pudo, y era Dios, hacer ningún milagro. Y dar la razón, porque no tenían fe. Solo curó a algunos enfermos. Lo que pasa es que la gente sencilla confunde la curación de enfermos con el milagro. El milagro no es eso, el milagro es descubrir a través de alguien o de algo un poder de Dios que cura a esa persona. Es tener fe. Si no hay fe, no hay milagro. No vale la respuesta para seguir charlando del asunto. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y ahora mismo continuamos. Yo quisiera que nos mantuviésemos mucho en el tema, porque es interesantísimo hablar de mil cosas que van saliendo, pero se va uno por las ramas. Y realmente... Son los inconvenientes a la cabeza. La ventaja es el directo y la espontaneidad, y la desventaja, sí, esa pérdida de rigor que hay, pero, por eso. Pero venga, yo creo que debemos hacer un esfuerzo para volver al rigor, ¿no? Venga, vamos allá. Usted mismo. Bien, yo diría simplemente que si podemos hablar de la vida extraterrestre con alguna base factual, alguna base de datos, y no simplemente como una imaginación, no como ciencia ficción, tenemos que hablar primero de las razones que pueden darse para que haya o no haya vida en otros planetas, qué condiciones tuvieron que darse aquí en la Tierra, por qué hablamos primero de la posibilidad de vida, segundo, de vida inteligente, y tercero, de la posibilidad de captar señales que indiquen que esa vida inteligente existe. Son tres cosas muy separadas. Uno no puede asumir automáticamente que cuando se da un planeta con condiciones parecidas a las de la Tierra, que se va a desarrollar la vida. Esto ya es una hipótesis totalmente sin comprobación. Segundo, menos todavía se puede asumir que toda vida evoluciona hasta alcanzar el grado de inteligencia. En la Tierra no sabemos ni cómo se dio el paso de no vida a vida, ni cómo se dio el paso de vida no inteligente a inteligente. Por lo tanto, no tenemos una base de ningún tipo para hacer cálculos, ni estimar probabilidades, ni hacer afirmaciones de que esto se va a dar en otro sitio. Y tercero, suponiendo que es ya
una serie de suposiciones muy fuerte, que hay los planetas con condiciones adecuadas, que en ellos aparece la vida, que la vida alcanza el nivel de vida inteligente y que tienen tecnología para comunicarse, entonces debemos estudiar los métodos posibles de comunicación, las posibilidades o probabilidades de éxito y qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el proyecto SETI de la NASA, que es la razón inmediata de que este programa se haya presentado. De modo que me parece a mí que sería muy útil empezar por lo primero. ¿Qué podemos decir acerca de las condiciones para que aparezca la vida en un planeta? Muy bien, yo estaba pensando en la segunda fase del planteamiento que, o en la segunda premisa del planteamiento que usted hizo, que es el de no hay ningún dato que nos pueda servir para saber por qué se pasa de la no vida a la vida y de la vida a la vida inteligente. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo en que no hay ningún dato para eso? Todos. Quizás todos. Lo que es obvio es que no se conoce con la exactitud con la que se conoce, con la que se debe conocer y estamos acostumbrados a conocer una verdad científica. Es decir, que existen una serie de teorías sobre cómo pudo surgir la vida en la Tierra. Y esas son las que se utilizan para más o menos hacer unas cábalas sobre en cuáles otros sitios podría haber vida. Entonces, lo que no sabes es cuál pudo ser realmente la causa que produjo la vida en la Tierra. Tú mencionaste al profesor Orol, su teoría que... Orol es uno de nuestros buenos amigos de este programa. Su teoría, o una de sus teorías, porque en tan gran cabeza caben muchas teorías, es que pudiera haber sido, puesto que Orol es un científico y tienes la imaginación, pero no puede decir es, sino que es pudiera haber sido, hasta que no realmente se compruebe, ¿no? Entonces, su teoría, una de sus teorías es que pudiera haber sido que la vida fue inyectada en la Tierra por un cometa o por un cuerpo más bien pequeño que contuviera unos elementos ya primigenios de vida, ¿no? Entonces, eso es una de las teorías y se está intentando. Hay misiones... Todo el estudio que hay ahora de los cometas... Es apasionante esa parte del asunto. Hay un... Y voy a preguntar al padre porque sí. Estaba pensando en eso precisamente... Estaba pensando, cuando él dice, volvamos al rigor científico, y yo estaba pensando, cuando dice, no hay datos para saber cómo se pasa de la no vida a la vida, y de la vida a la vida inteligente, inmediatamente yo lo asocio con la posibilidad entonces de que si no hay una relación científica que nosotros conozcamos, es cuando entra ahí la fe, o sea, justamente saltamos del rigor científico al rigor religioso, no sé... No, una cosa es que no lo sepamos, otra cosa es que sea una materia para la fe. Son dos cosas distintas. Bien, bien. El rigor científico me dice, por ejemplo, que se da lo que se llama una evolución prebiótica, que hay espontáneamente reacciones químicas que en una atmósfera como la de la Tierra primitiva, bajo las condiciones que existían en la Tierra primitiva, dan lugar naturalmente a aminoácidos, a bases, a ácidos grasos, que son componentes posibles de un organismo viviente. Pero claro, un organismo viviente no es simplemente un saquito de aminoácidos y grasas y azúcares. Es una estructura enormemente compleja, con una programación inicial que la lleva a hacer toda clase de cosas, incluyendo su propia reproducción, con una complejidad que deja en ridículo a la factoría más impresionante que tenemos hoy en la Tierra. Pues bien, el paso de esos primeros ladrillos fundamentales, de esas moléculas prebióticas, a esa estructura que es la célula, no tenemos ni la más remota idea de cómo debe darse, ni cómo se dio. Por tanto, lo único que podemos decir es constatar el hecho. Se dio en la Tierra al cabo de aproximadamente 1.000 millones de años. ¿Usted cree que es posible una explicación científica? Yo creo que es posible, o sea, que se puede conocer una explicación científica. Por lo menos debe buscarse. Otra cosa es que la consigamos, pero debe buscarse. Ya. Sí, ya está. A ver, Crespi... Yo, es que, si no, cuando mi compañero ha estado hablando sobre el tema de ese choque de civilizaciones terrestres con otras extraterrestres, ha expuesto su punto de vista del hombre, cómo se enfrentaría a este problema. Y digo yo... que volviendo a la religión,
hemos partido de la base que taxativamente se especifica que el reino de Dios, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Esto para empezar. Y en segundo lugar, cuando dio poder a Pedro, le dijo, lo que atares o desatares en la tierra, será atado o desatado en el cielo. Pero el hombre nada tiene que hacer en el cosmos, porque no ha recibido ningún mandato. Al contrario, se lo ha prohibido. Eso por una parte. ¿Cómo, cuándo? ¿Cuándo se lo ha prohibido? Hombre, cuando le dice que la iglesia, a Pedro, le dice que puede hacer todo lo que quiera, ate o desate, en la tierra. Pero no en otra galaxia. No, eso no lo dice, ¿eh? Pero se presupone, porque solamente le ha dado poder por una sola cosa, que es taxativamente, esto se dice taxativamente. Le hubiera dicho, id a todos los rincones de la tierra y explicad mi doctrina. Eso lo dijo, sí. Y han ido a todo el mundo, y lo que un tiempo era cristianismo, lo llamamos ahora catolicismo, no sé por qué, o catolicismo cristiano, o catolicismo primitivo, como lo llamaban antes, ¿no? Bueno, catolicismo primitivo. Bien. De todas formas, en cuanto a la ciencia, yo personalmente creo que no hay más ciencia que la sabiduría de Dios. O sea, el generador cósmico, el que lo ha generado todo. Y este generador cósmico, yo pienso que como la materia, que dicen, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, yo pienso que la sabiduría no se crea ni se destruye, se transmite. Y quien la transmite es solamente el generador cósmico, que es Dios. Porque una cosa es inventar y la otra cosa es descubrir. Y el hombre lo que hace es descubrir. Bien. Muy breve, porque si no nos volvemos a marchar. Volvemos a lo contrario de lo que quiere decir. Pero tengo que decirte algo. En primer lugar, Jesús no podía hablar de lo que estamos hablando nosotros ahora aquí, porque lo desconocía como hombre. Artículo primero, diríamos, ¿no? Segundo, si habla a lo suyo, él lo que hace es una iglesia de hombres y para hombres. Está muy claro. Y si la hace de hombres y para hombres, es para todo aquello con lo que el hombre se pueda relacionar, que el hombre es un ser en relación y así nos hizo él. Que en la mente de Jesús no pasó otra relación más que de la tierra, seguro. Pero que si el hombre se relaciona con otros posibles seres, esa relación está incluido en su reino, sin duda. Y eso de que mi reino no es de este mundo, no vaya a pensar que es de otro planeta. Se refiere al estilo de reinar. O sea, mi estilo de reinar, mi reinado, no es el estilo de aquí abajo. Y el suyo fue, pues todos hemos visto el final, lo conocemos históricamente, el final. No encajaba con nada de su época y se lo cargaron, como todos sabemos, ¿no? Luego, no tiene nada que ver con esos otros temas, perdone. Sí, doctor Klein. Pues aquí se está viendo ya una dicotomía de discursos, ¿no? Pero esto es normal en este programa. Adelante, Klein. Me gustaría hablar sobre el generador cósmico durante un momento. No tengo ninguna dificultad con el generador cósmico, pero sí con que la gente diga que el generador cósmico, Dios, solo crea la vida aquí en el planeta Tierra. Ahí tengo un problema, porque el universo es demasiado vasto, demasiado amplio y demasiado magnífico como para crear vida solo en la Tierra y después tener todas estas otras estrellas. Ni siquiera hemos hablado de otras galaxias, hemos hablado de 300.000 millones solo en la galaxia de la Vía Láctea, pero hay muchas otras galaxias. El universo es realmente increíble. Y lo que estamos tratando de hacer como científicos no es saber exactamente por qué la vida fue creada. Obviamente fue creada porque estamos aquí, o sea que sabemos que la vida existe. Sabemos que la vida empezó y evolucionó. O sea que esto no es algo que tengamos que experimentar para preguntarnos si ocurrió. Sabemos que ocurrió porque ocurrió aquí en la Tierra. Lo que estamos preguntando no es si ocurrió en otros lugares. Es lo que mi compatriota aquí está diciendo cuando dice, ¿cómo estudiamos científicamente para saber si existen condiciones para la vida en otro lugar? En
la NASA, tenemos un programa que se llama Exobiología, que es el estudio de la vida más allá del planeta Tierra. Estamos tratando de aprender lo que podamos sobre cómo empezó la vida aquí en el planeta Tierra y si podría existir en otro lugar. Estamos empezando a aprender esto muy lentamente, poco a poco, sabemos muy poco. Estamos reuniendo unas pequeñas piezas de este plan magnífico que puede que jamás lleguemos a comprender. Y una cosa que podríamos hacer es proceder en series, paso a paso. Paso primero, ¿puede existir la vida? Paso dos, ¿cómo empezó? Paso número tres, ¿podría ir a otro sitio? Esto nos llevaría mucho más que el plazo de mi vida para llegar a esas respuestas. O sea que en paralelo con esto, al mismo tiempo estudiamos la exobiología y también decimos, estamos recogiendo pruebas de que puede haber otros planetas como la Tierra en grandes números. Y si existen, hacemos la suposición, tengan cuidado, de que pueda existir vida allí como existe aquí. Sabemos que existe hoy en día la tecnología para la comunicación entre estrellas, interestelar. Entonces, vamos a averiguar qué es lo que podemos averiguar. No lo sabremos si no lo intentamos, pero en paralelo a esto, todas estas otras preguntas sobre cómo comenzó la vida, qué es lo que hace falta para pasar de una vida primitiva a una vida más compleja, y después, ¿qué es el alma humana? ¿La ciencia puede alguna vez responder eso? Yo no lo sé. Me gustaría introducir un poco la idea que quizás no mucha gente tiene, y es un hecho, y es que nosotros ya hemos comunicado con las galaxias, y es que esta emisión de televisión está saliendo de la atmósfera, y desde el año quizás 50, continuamente está saliendo señales nuestras hacia las galaxias. Bueno, hacia las otras estrellas de la galaxia. En ese sentido, Pedro, mucho más sencillo todavía. Yo que trabajo 32 años en televisión, a mí sigue pareciéndome un milagro. Ya lo he estudiado porque he tenido que estudiarlo, me han obligado a estudiarlo. Y a mí eso de que, bueno, estemos ahora aquí y se pueda ver efectivamente en otra galaxia, me parece una cosa milagrosa. En este programa hemos tenido la suerte, por cierto, no lo he dicho en la presentación y conviene decirlo ahora antes de que se me olvide, que es bonito. En este programa ha estado el primer hombre que pisó la Luna, Armstrong. Y ahora está uno de los astronautas más jóvenes posibles, ¿no? Es curioso. Y yo pensaba siempre, yo decía, cuando veía a Armstrong, que estuve con él y estuve comiendo y demás, y yo pensaba, bueno, es que yo no me lo acabo de creer. Hay incluso, no yo que lo digo un poco humorísticamente, pero hay personas que se creen que esa secuencia televisiva de una persona saliendo de una cápsula, vamos, de una cápsula, de una nave y bajando a la Luna, etcétera, etcétera, que ha sido mentira, o sea, que no es verdad, que sí, eso no se ha producido. Hay mucha gente aunque sí. yo lo entiendo, ¿no? Que eso se ha montado y tal. Entonces, en ese sentido, efectivamente, sí, hay un montón de cosas que yo, que no soy científico, a mí me siguen pareciendo milagrosas, aunque sepa que tengan una explicación científica que yo no conozco, ¿no? Sí, lo decía simplemente porque hay un radio alrededor de la Tierra, de estrellas, a donde nuestra comunicación ya ha llegado. Entonces, todos estos estudios pueden dar como resultado que hay gente que está respondiendo. Entonces, a mí me parece eso una idea, pues, que la gente tiene que saberlo, ¿no? Que hay un radio de unos cuantos, no sé, 1000 estrellas, no sé, que ya han recibido nuestra comunicación. Entonces, ni siquiera hace falta que haya una vida que quiera comunicar, sino que nosotros lo que vamos a intentar escuchar es las televisiones de los otros planetas, quizás. ¿Y cómo consta que ellos ya han recibido nuestras señales? Pues porque, ¿de dónde llega la particularmente certeza? Particularmente la televisión, las frecuencias en las que se emite la imagen de televisión, salen de la atmósfera. Y se sabe que se propagan es obvio, ¿no? Porque los satélites las reciben y las devuelven, ¿no? Entonces parte va fuera. Sí, pero se irán deformando, desvirtuando. No, pierden intensidad, pero no tanto deformación. Entonces es verdad, un momentito. Bueno, quería señalar un punto aquí. Nosotros ya sabemos
que la luz visual, si miramos al sol durante el día, el sol es muy brillante, y si tomáramos los láseres ópticos más potentes, nuestra tecnología podría ser 10 veces más brillante o 100 veces más brillante que el sol. Pero si vamos a radiofrecuencias, y mi amigo estaba hablando de ello, con radiofrecuencias, con nuestras transmisiones, nuestra televisión, nuestros radares, podríamos sin lugar a dudas superar nuestro sol por factores de 100 millones de veces. O sea que aunque son unas señales que luego se irían haciendo más débiles según viajan, es decir, al alejarse, si pasamos al cuadrado de la distancia, entonces ya serían solo a lo mejor una centésima parte en su intensidad, pero la señal seguiría existiendo. Y hemos estado transmitiendo esas señales durante 30 o 40 años, lo cual quiere decir que esta burbuja electromagnética ha estado creciendo a la velocidad de la luz y ahora está a unos 50 millones de años luz de diámetro. Esto tendría que reconvertirlo a kilómetros, pero esto afecta ya una gran cantidad de estrellas que tendrían la capacidad de detectarnos. No sabemos si nos han detectado, pero si lo hicieran y nos enviaran una señal de vuelta, lo sabríamos. Entendido, sí. Yo, creía que... No, vale. Me gustaría incorporar otro elemento más a la conversación y preguntarle directamente al doctor Klein si todos los planes que hay establecidos por la NASA en el sentido de intentos para detectar si existe vida fuera de nuestro planeta son así para detectar si hay vida fuera de nuestro planeta o existe también algún plan que mire hacia adentro. Es decir, ¿se considera la posibilidad de que en nuestro planeta, en el interior de nuestro planeta, pudiera existir vida? Perdonen un momento por el retraso en la traducción, sí. No, yo creo que lo que estamos haciendo... Bueno, lo que yo tengo que hacer es ocuparme de la ciencia dura. Conozco las condiciones de la luz, de la vida, y sé que es muy probable que existan ahí fuera. Pero no sé si pueden existir en el planeta Tierra, aunque sabemos que hay formas muy primitivas de vida que existen en las profundidades del mar, que tienen una biología del sulfuro y obtienen su energía del sulfuro. Pero yo creo que únicamente puedo generar un experimento para un proyecto que pienso que tengo alguna idea de cómo la física puede funcionar, porque si no, no puedo desarrollar instrumentos para hacerlo. Entonces lo que estamos diciendo es que estamos buscando radioseñales de otras estrellas. Sabemos lo que tenemos que hacer y ellos, si tienen la tecnología, sabrían cómo hacerlo. Si eligen hacerlo o no, ciertamente no lo sabemos, estamos tratando de averiguarlo. Pero podemos desarrollar el equipo para realizar esa búsqueda, y eso es lo que hemos hecho. Tenemos receptores que estudian 10 millones de frecuencias distintas a la vez. Es como ver 10 millones de emisoras de televisión, todas con distintas frecuencias. Y no hace falta contratar personas para que hagan eso, se hace con unos ordenadores de alta velocidad especiales que hemos construido para esa búsqueda. Entonces ese tipo de búsqueda la sabemos hacer. Cómo buscar algo que puede existir en la imaginación de alguien, es muy interesante pensar en ello, pero yo no puedo desarrollar un experimento para probarlo. Yo le diría al doctor que las frecuencias las se emiten desde la longitud de onda es de más menos infinito. O sea, tiene unos parámetros enormes. O sea que cuando la frecuencia es cero, la longitud de onda es infinita. E inversamente. Entonces, hacer un barrido de entre más o menos infinito, es decir, que hablamos más o menos entre los cuatrillones de frecuencias, cuatrillones, porque sería el 1 y 24 ceros detrás. Bueno, y estamos hablando del centímetro, siempre utilizamos el sistema sexagesimal, centímetro gramo segundo. Entonces, ¿cómo pueden hacer un barrido en tantas posibilidades de longitud de onda o de frecuencias?
Bueno, hay unos límites a eso, sí. Bien, ciertamente no podemos estudiar todas las frecuencias posibles. La frecuencia de la que usted está hablando con una onda infinita es una corriente discontinua y esto no es algo que se transmita bien a través del espacio. A frecuencias muy bajas, la galaxia es tan fuerte que la competencia de la galaxia es muy grande. Lo que hemos hecho en el proyecto de la NASA es ver todas las frecuencias y decir, ¿dónde encontramos en todas partes en la galaxia, no solo en el planeta Tierra, donde encontramos que está más tranquilo y más oscuro? Y esa es la parte de microonda del espectro. Y entonces puede que sea de 1000 a 2000 megahercios. Y ahí es donde estamos concentrando nuestra búsqueda. Las frecuencias mucho más bajas se ven dominadas por ruido de su propia galaxia muy intenso y muy difícil de competir con él, y a frecuencias más altas las estrellas son muy brillantes, entonces la transmisión allí no sería tan buena. Hemos elegido las frecuencias correctas, no lo sabremos hasta que hagamos mucha más búsqueda, pero pensamos que es un buen lugar para empezar y hay buenos argumentos de por qué esto sería bueno para todos en las galaxias, no solo en el planeta Tierra. Bueno, es obvio que lo que no está buscando el proyecto es las comunicaciones cifradas de nadie. Bueno, es decir, lo que está buscando el proyecto es una comunicación que está puesta ahí para que alguien la escuche. Entonces, asumiendo una cierta inteligencia en las civilizaciones que pudiera haber en otras estrellas, pues, y asumiendo lo que decía nuestro profesor de física, que las leyes del universo son iguales en todas partes, lo cual está suficientemente probado. Bueno, entonces se llega a que una inteligencia simplemente mediana elegiría las mismas frecuencias porque es realmente obvio. Entonces, yo no creo que el problema sea que no se está buscando suficiente, es un problema de la vastedad de los sitios donde hay que buscar. Sí, lo que pasa es que yo antes me quedé un poco con la música de... Bueno, si dispone de una tecnología y ahora ha ido una inteligencia mediana... Una tecnología como la nuestra, pero es que puede ser una tecnología totalmente diferente. Yo pienso que ya, pero eso no cabe. Incluso en el caso de que uno piense que existan fuerzas en el universo que ni siquiera hayamos descubierto, e incluso pensando que esas fuerzas den lugar a ondas que ni siquiera hemos descubierto, e incluso pensando que sobre esas ondas se puede comunicar, resulta obvio que una inteligencia mediana escogería unas ondas en las cuales la comunicación no necesita esos tamaños avances tecnológicos y científicos, sino que utilizaría los medios más pedestres posibles en caso de que realmente lo que quieran es comunicar. Entonces, sobre eso se basa. Aparte de que realmente la física tiene bastante certeza de que no hay ninguna otra fuerza que no hayamos descubierto. Yo añadiría que yo que soy criptólogo... Que la física siempre ha tenido certeza de que no existía nada, que no hubiera descubierto hasta que lo descubrió. Sí. Bueno, eso también es verdad, pero... Eso ha llevado grandes errores históricos, sí. O sea que eso no es ninguna novedad. Pero no podemos comparar ahora mismo, quiero decir... Nunca se ha podido comparar en relación con el momento histórico correspondiente. Ya, eso sí, pero el caso de que ahora... puedas tener unas ecuaciones que explican, no, quizás vaya a meter la pata porque tampoco más tengo yo física, o sea, física elemental, ¿no? Pero el caso de que ahora mismo se pueda explicar de una o de otra manera todo, o sea, se puede explicar el origen del universo, el por qué en partes del universo hay más materia que en otras, el por qué existe una proporción de hidrógeno, de helio, de carbono. ¿Se puede explicar? Eso es más elemental, me parece. Yo, por ejemplo, a juzgar por otros programas de La Clave, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, se ha pasado del gran descubrimiento del momento, que era lo del Big Bang, y después, a los tres días, se pone en duda lo del Big Bang y se dice otra vez lo contrario. Es decir, que yo no tengo... Ya, pero eso no es... No es en los ambientes. Exactamente. Bueno, la prensa ha cometido un error con todo eso, con la interpretación de eso. No de los científicos que lo dicen. Yo creo que de lo que estamos hablando
Yo creo que de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo aquí, es que el Big Bang ciertamente sigue siendo todavía aquello que la mayoría de la gente piensa que sería la explicación más lógica, y además encaja muy bien con las escrituras, cosa que a mí no me molesta, por el contrario. Pero la explicación del Big Bang y de cómo ocurrió está siempre bajo estudio, y lo bueno de la ciencia es que está continuamente corrigiéndose. Si yo cometo un error o mi amigo comete un error, más adelante otros experimentos mostrarán que era un error. Y no importa, porque todos estamos tratando de alcanzar la verdad, y mediante realizar experimentos en que nuestro único objetivo es alcanzar la verdad, yo creo que llegará un momento en que aprenderemos. Entonces el Big Bang claramente no ha sido tirado por la ventana en absoluto, se han cambiado algunos de los detalles. Y el COBE acaba de informar en los últimos meses, ha habido un artículo muy bueno en la revista Discovery que mostraba algunos de los detalles del Big Bang que habían sido previstos por la teoría con anterioridad, el ver cómo las galaxias podían empezar a formarse a partir de esa explosión muy uniforme que se produjo en unas fracciones de segundo. Entonces estas teorías se habían visto corroboradas por la investigación. Entonces yo creo que esto es una teoría que se está cada vez definiendo mejor, pero todavía quedan cabos por atar. Un momento, vamos a hacer una pausa y continuamos con ello. Bueno, me parece que era su turno. Yo iba a decir una cosa con respecto a lo que podemos discutir que me parece vale la pena mencionar. Cuando se habla de las posibilidades de que la ciencia se amplíe, se equivoque, se rectifique, eso es muy fácil cuando se sabe muy poco. Cuanto más se sabe, más limitada queda la posibilidad de nuevas cosas. Yo podría, por ejemplo, cuando no tenía ni idea de la ley de la gravitación universal, podría pensar que había una posibilidad teórica de órbitas en espiral, de órbitas de cualquier forma rara en forma de 8 alrededor del Sol. A ver si conseguimos oír en el estudio, porque todo el mundo está hablando aquí en alto. Sin embargo, una vez que sabemos ya lo que es la gravitación universal, una vez que sabemos cómo funciona, ya vemos que ese tipo de órbita es imposible. Lo mismo ocurre cuando hablamos de las posibilidades de una quinta fuerza. Hace unos años se quiso anunciar que había una quinta fuerza. Lo primero que se encontró científicamente es que no tenía nada que hacer. Cuando se quería aplicar esa quinta fuerza a la materia, no había ningún trabajo propio de ella a un límite de tamaño propio de ella. Pues bien, lo mismo podemos decir en general. Vamos a considerar que la ciencia hoy tiene una cantidad muy impresionante de datos fehacientes que ya no se van a cambiar. Podrán ampliarse, podrán rectificarse detalles de exactitud, pero hay una cantidad impresionante de datos que no se va a cambiar. Por ejemplo, el sistema periódico de los elementos, las propiedades químicas de los elementos, la necesidad de tales condiciones para que se den tales reacciones, todas estas cosas están bien establecidas y no van a cambiar. Con esa base es con la que podemos discutir las estructuras vivientes, la posibilidad de comunicación, etc. Y es una pregunta. Siempre me van a decir que, claro, este es un barbaro que no tiene ni idea, y es lógico, ¿no? Pero a mí, yo cada vez que oigo eso de que nada va a cambiar de algo, lo que sea, me pongo nervioso, ¿no? Siempre digo, quizá vamos a decir lo mismo. Yo pienso, desde mi ignorancia científica, pero creo que si hay una explicación, quizá me haga un poco eco de lo que piensa o de lo que siente el pueblo sencillo. Dices que no caben más cosas, la materia es así, lo otro es así, todo esto es así. Y yo en eso, amén. Pero es que podemos, desde la razón y desde la fe, sobre todo desde la fe, limitar a Dios en la posibilidad de formas de vida que pueden ser
totalmente diferentes de, de las que encajan en nuestra mente y en nuestra razón y en nuestro organismo. Eso desde la fe y desde la razón. Vosotros mismos habéis dicho tantos miles y miles, incluso de galaxias. ¿Qué inconveniente hay racionalmente o desde la fe? Yo no encuentro ninguno en ninguno de los dos niveles, por eso si lo hay me lo decís, en que puedan existir otras formas de vida que no encajan en nuestra, en la onda en que nosotros emitimos, por decirlo así, la onda humana. ¿Y qué imposibilidad o qué problema hay en que Dios haya creado, no voy a decir otra una, otras dos, sino adivina, que incluso se estén comunicando o no comunicando con nosotros, que pueden tener el mismo problema que tenemos nosotros con ellos, que intentando relacionarse con nosotros emiten, por decirlo así, en otra frecuencia y no hay modo de encontrarnos? Quizá la respuesta, eso no será esta materia, esa no es nuestra lógica mental, eso no es totalmente de acuerdo, pero no, es otra. ¿Pero hay algún inconveniente en que exista esa otra? Vamos a ver si contesto por puntos. La potencia de Dios es infinita, pero una vez que ha creado el universo hecho de esta materia, nosotros vamos a tratar solamente de esta materia, que es la única que conocemos y podemos conocer. Pero no conocemos toda la materia. Conocemos toda la materia. Pero ¿y cómo puedes estar tan seguro? Como he dicho, tenemos pruebas de que los elementos del sistema periódico son los únicos que existen en todo el universo que nos envía algún tipo de señal. Por lo tanto, puedo decir, el universo está hecho de tantos átomos de hidrógeno, tantos de helio, tantos de carbono, tantos, y son los mismos átomos que tengo en mi laboratorio, con las mismas propiedades, siguiendo las mismas leyes físicas. Esto es incontrovertible. Lo demás es pura ficción. Ahora, una vez que uno tiene esto, puede entonces discutir si hay en otro sitio, pero será con esta materia. Yo no digo que no haya en otro sitio, al contrario, estoy tratando de decir, centremos nuestra discusión sobre una base que nos permite calcular la probabilidad de que haya vida utilizando esta materia, que es la que conocemos, utilizando estas leyes físicas, que son las que conocemos, y que esta vida pueda comunicarse con nosotros utilizando las leyes físicas que permiten la comunicación. Esto es de lo que quiero hablar. Claro, estos son dos campos distintos. Como programa de trabajo. Y como programa de entender, no solo para hacer un experimento, sino para discutir el tema. ¿De qué me sirve a mí decir hay otro tipo de materia totalmente desconocida, con leyes totalmente diversas, que no está en el universo que nosotros tenemos a nuestro alcance? ¿De qué me sirve eso? De ciencia ficción o de teología ficción, pero no es ciencia suficiente para hacer una discusión que me lleve a nada concreto, ni que pueda yo dar una respuesta a nadie, ni pueda hacer un experimento que valga para nada. Por eso, si hemos de tratar el tema de si hay vida ahora, en este universo, en otros planetas, tengo que hacerlo sobre esta base. Vida material. Sí. Es que es lo único de que podemos tratar. Que ya he dicho que si hay ángeles no nos van a enviar señales de radio. Y nosotros estamos hablando de ver si captamos esas señales de radio. Exacto. Pero eso no quita la posibilidad. Que no. Otra cosa es... Yo creo que hay ángeles, pero sé que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. No. Pero puede haber vidas, pues aparte de unos ángeles o no ángeles. Sabemos desde la fe, perdón, que Dios es vida y es la vida. Sí, y los ángeles y Dios, son vida también. Perdón, y Dios está en este planeta también, ¿no? Pero no está enviando señales de radio, de modo, exacto, que es lo que estamos haciendo. Pero no, estamos hablando de si puede haber otras vidas, no si envían señales. No, estamos hablando de si puede haber otra vida que nosotros seamos capaces de detectar. Es que y de contactar. Bueno, ese añadido, claro, delimita, es que el campo. Me da la impresión de que, claro, no hay contradicción en el fondo. Claro, delimita, decir, el campo. Por una parte está diciendo, puede haber otro tipo de elementos con los que no podamos contactar con nuestros conocimientos. Eso sí. Pero como no, como eso, si fuera así, no podríamos contactar, vamos a hablar de lo, aquello con lo que podemos contactar. Sí, es que este hablar de una pura imaginación, de un puede ser, no me sirve de nada. A veces se habla, por ejemplo, de otros universos. Por definición, universo es todo aquello que tiene una interacción con lo que es observable.
otro universo no es observable, no tiene interacción, no puede notarse su existencia. ¿De qué me sirve decir hay otro universo que está todo hecho de ladrillos, pero nadie me puede demostrar que me equivoco porque no es detectable? Eso no es ciencia. Ahí lo dejo. Yo creo que aquí diría una cosa y es la siguiente, que yo pienso que este gran generador cósmico para no herir susceptibilidades, pues es el autor de lo creado y de lo increado. Y la palabra increado la he leído solamente en dos o tres libros, me parece que en la Biblia alguno más. Si es el autor de lo creado y de lo increado, si en lo increado contabilizamos los otros soles que no hay en la Tierra, nosotros no sabríamos que existirían las estrellas, porque siempre sería de día. Sin embargo, a ver, ¿qué sistema tendríamos para descubrir que hay estrellas? Ahora, de día, si hay un eclipse de sol, nos enteramos que hay estrellas. Cuando es de noche, también. Supongamos que tenemos tres soles. ¿Quién sabría que hay estrellas en el firmamento? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el autor de lo creado y de lo increado. Y lo increado es que nos faltan dos soles para saber que las estrellas no existen, aunque existan en la realidad. No sé si me he explicado o... Yo he creído en... Sí, solo a nivel teológico, nada más, o de fe, eso de increado, con todos los respetos. Visible e invisible me gustaría más, y creo que a los creyentes. Bueno, esto para los humanos, que miramos con los ojos. Porque visible e invisible, es que increados haríamos una competencia de dioses, ¿no? Pero o sea, no hay más que un increado y todo lo demás es obra suya. ¿Lo veamos o no lo veamos? Pero cuando hablamos de Dios, decimos que es el autor de lo creado y de lo increado. No, perdón. Eso no se dice. Entonces, nosotros le hacemos la competencia a Dios en este caso. Tampoco. Porque creamos cosas. No creamos nada. Lo único que hacemos ¿cuántos aviones ha creado? Lo único Dios? Que hacemos ninguno. Es modificar lo que existe. Pero no creamos nada, que sacarlo de la nada. De modo que usemos las palabras con propiedad. Dios es el único que crea de la nada, Él es el único increado. Lo demás es creado. Y no hay que meter más, me parece, la teología en este asunto porque nos lleva a cosas bueno, que no tienen nada que ver. Bueno, la teología es la ciencia de la fe. Pero hay otros que practican la teosofía que la ciencia es la sabiduría. El conocimiento de Dios a través de la sabiduría. Mire, a conocer a Dios se le puede conocer, pero no nos va a decir nada sobre el terreno científico, ese conocimiento, ni el terreno científico sobre Él. O hablamos de esta materia desde el plan de vista científico o hablamos desde un plan de vista solamente teológico y las dos cosas van por dos planos distintos. A mí esto me recuerda lo que hemos dicho antes de la tabla periódica. Ahora que estamos en el quinto centenario, cuando Magallanes terminó la Vuelta al Mundo, Hernández Magallanes, Juan Sebastián Elcano, el último, que pues, fue el que la terminó de verdad, dijo... Espero que en lo sucesivo nadie se atreva a dar la vuelta al mundo. Sin embargo, erró, equivocó. Y creo que lo mismo puede pasar con la tabla periódico, porque recordemos que los descubridores se llevaban el agua y la sal cuando fueron al descubrimiento. Sin embargo, ahora vemos que todo ha variado, todo ha sido alterado. No podemos hablar de lo que ocurrirá en un futuro. Sí podemos, bastante. Si hay... la posibilidad de hacer elementos uno a uno, añadiendo protones, solamente cabe 92 hasta los ya conocidos, porque eso es el número de protones en el uranio, y sabe uno que en cuanto se intentan buscar mayor número de protones para hacer elementos transuránicos, se encuentran con elementos inestables, rapidísimamente inestables, y por eso no se encuentran en la naturaleza. De modo que eso es un hecho. Y no cabe un elemento con un protón y medio, ni otros elementos distintos que los que hay. La materia es lo que es, y hace lo que hace porque es lo que es. No busquemos cosas raras, que cuesta bastante trabajo entender las que ya hay, y entender la materia como se nos muestra de una manera obvia, experimental, en nuestros datos. Esta es la que tenemos que discutir si hemos de llegar a alguna parte, en una discusión sobre la vida extraterrestre. María,
Hombre, yo creo, es que, claro, si te expresas de esa manera, que yo respeto totalmente, nos excluyes a los que no somos científicos de esta tertulia. No podemos entonces abrir la boca más que escucharte o escucharos a los científicos y los demás no tenemos nada que argumentar. Para mí, el sistema periódico de los elementos no es algo que sea fijo e invariable por la eternidad. Por el contrario, creo que detrás de cualquier manifestación de la materia, por muy pequeña que sea, se esconde lo que podemos llamar la conciencia y como tal entiendo que aquello evoluciona igual que evoluciono yo, hacia niveles distintos. Otra cosa es que no se perciba, pues porque uno no tiene la visión de todo el ciclo y no se dé cuenta de si ello cambia o no. Entonces creo que sería más prudente aceptar que la materia tiene ese contexto y que hoy es así y que es invariable en un periodo de tiempo determinado, pero que a la larga, naturalmente, creo que hay que dejar una posibilidad de que eso puede cambiar. Lo siento, pero la materia lleva 15.000 millones de años evolucionando de esta manera. ¿Y cómo lo sabes que lleva 15.000 millones de años? Por muchos datos científicos independientes, por la desintegración de materiales radioactivos, por la evolución de estrellas, por la evolución del universo en su expansión. De modo que la materia funciona así es un hecho. Todo lo demás es pura elucubración, no me sirve de nada. Decir que la materia tiene una conciencia o que va a evolucionar hacia una conciencia o lo que sea, es pura elucubración sin base alguna. No digas eso porque científicos premio Nobel como David Bohm dice otra cosa distinta a la que dices tú. David Bohm no es premio Nobel por eso. Ahora es igual, está metiéndose en otras cosas, es por otra cosa, en que no está hablando como científico, lo mismo que el del holograma. Están diciendo cosas que suenan bien, que son de moda, palabras poéticas, el holograma está muy de moda, el láser está muy de moda, pero no han añadido un ápice al conocimiento científico con eso. ¿Tú quieres decir que eso es marketing, lo que están haciendo, o sea, es marketing personal? No digo que sea marketing, digo que será una idea que se les ocurre como muy bonita, pero no han contribuido nada al conocimiento científico pues con ella. A mí me parece que quizá al conocimiento científico es posible que no hayan contribuido, pero al desarrollo de la conciencia humana, personalmente creo que han hecho una contribución impresionante. Pues yo siento decir que no han hecho ninguna. Han propuesto una idea que no ha servido por ahora para nada. No, pues por Dios, ¿cómo puedes decir que no ha servido para nada? Lo digo porque tengo el libro y lo he visto. ¿No te ha servido a ti, quizá? No me ha servido para nada porque no tiene contenido científico alguno. ¿Pero qué más da que no tenga contenido científico? Porque si no es una explicación científica de no lo sirve. Que es el cerebro, no me sirve para nada. A otros nos sirve mucho. Muy no bien. Sea, ¿eh? A otros, yo no digo que no contribuya como contribuye una obra de teatro, una obra literaria. Contribuye a mi gusto estético, a mi placer literario, muy bien. Pero no contribuye para conocer la realidad. ¿Qué es lo que quiero hacer? Claro, pero es que para ti la realidad, Dios, es una especie de ecuación cuyo resultado ya se conoce, además es invariable. Dios no es una ecuación. La realidad que estudio, la realidad que me permite hablar de lo que la materia es, de lo que es la vida, de las condiciones de la vida, esa sí. Esa la estudio y la puedo conocer con certeza. Dentro de unos límites de error, dentro de unos límites de investigación, la puedo conocer con certeza. Y sobre eso me baso. Y no quiero basarme puramente en palabras que no me dicen nada, ni en hipótesis que no puedo comprobar, ni en ciencia ficción. Bueno, vamos a ver. Yo creo que caemos en un error algunas veces cuando llamamos literatura a todo eso que llamamos ficción, y en la ciencia de la ciencia hay un peldaño peligroso que es el cientificismo. Que es el caer, es la caída exagerada en la parte contraria de la ciencia, el cientificismo. Entonces, creo que el timón tiene que mantenerse entre lo que es ciencia y lo que es cientificismo. Ciencia y cientificismo. Para no caer en un peldaño que todos los datos nos da equivocados. Por ejemplo, si nos empecinamos en decir de que la tabla periódica es esta, todos sabemos, y nadie lo discute, de que hay elementos que en estado libre no existen en el planeta Tierra. Se han descubierto posteriormente, que sin embargo existían y existen en la tabla periódica, pero no existen, porque en estado libre no se dan, y sobre todo en el planeta Tierra, estos últimos que se han descubierto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que no nos podemos empecinar a decir esto no existe si luego se puede descubrir
de un sistema más avanzado, más adelantado, pero, de que realmente existen. Mire, cuando ya tengo todos los huecos llenos, sí, no queda sitio para más. Y por lo tanto, no vale la pena de hablar de que existan otros elementos como no sean los elementos transuránicos. Y estos, como he dicho, son inestables por su propia estructura y sabemos por qué son inestables. De modo que es inútil continuar hablando de eso, no nos lleva a ninguna parte. El cientificismo será exagerado si intenta explicar por razones científicas algo que no es explicable. Yo soy físico, astrónomo, he estudiado y tengo conocimientos de filosofía y de teología. Sé por dónde va cada cosa. Todas estas son ramas convergentes. Cada una me da un aspecto de la realidad. Todas juntas me dan una visión más completa de la realidad. Pero no puedo usar el método ni las conclusiones de una para otra. Es lo que quiero ahora, por lo tanto, delimitar. Se me pregunta como astrónomo, como físico, que hable de la posibilidad de vida fuera de la Tierra, tengo que basarlo en esto, en estos datos, en este modo de proceder. Si no, no estoy haciendo mi labor. Bueno, yo solamente quiero añadir una cosa, que los métodos que utiliza la ciencia hoy no es la astronomía, es la radioastronomía, que es una rama avanzada. Utiliza el radar, utiliza el espectrógrafo y utiliza la sonda espacial. O sea que a nadie se le ocurrirá hoy coger un catalejo y mirar a la luna, porque esto es como ir a la guerra con una espada o con una flecha. Esto está trasnochado. Quiero decir que las ciencias avanzan y descubren nuevas cosas, nuevos horizontes, y no nos podemos empecinar siempre recitando el mismo poema de si yo antes. Soy precisamente el que quiere usar lo más avanzado de la ciencia, pero de la ciencia, por lo tanto, de lo que tiene base experimental, de lo que tiene base comprobada, de lo que no es pura elucubración. Si quieren hablar de eso, con gusto participo en la discusión. Bueno, iba a decir, porque hay que pasar ya a las preguntas de redacción, si no se nos va a acabar el tiempo, pero puesto que hay dos posturas que están claras, que son muy encontradas y que quedan claras además cuáles son, vamos a ver si nos da tiempo antes de pasar a las preguntas de la redacción. ¿Y cuál sería su planteamiento desde el punto de vista, o sea, desde el conocimiento científico? ¿Hay posibilidad o no hay posibilidad de vida en otros mundos? Hay posibilidad, probablemente se dé, pero no muy frecuentemente, porque las condiciones que han tenido que darse en el planeta Tierra para que la vida se diese han sido muy peculiares. De hecho, ha habido científicos como Joseph Slowski, por ejemplo, que ha llegado a decir que, vista la cantidad inmensa de coincidencias poco probables que se tuvieron que dar en la Tierra para que apareciese la vida inteligente, dice él, debemos ser probablemente caso único. Y si no somos caso único, por lo menos somos caso raro. No todo el mundo está de acuerdo con esto y por eso mantengo que es posible y que debe buscarse. Y esto es lo que va a hacer el proyecto SETI. Y que debe buscarse con ondas de radio porque es la manera más eficiente, más directa de ponerse en comunicación a través de las distancias de estrella a estrella. Sí. Sí, me gustaría ampliar un poco. Yo creo que la mayoría de nosotros en el proyecto SETI y en el estudio de microonda de alta resolución en el que está envuelto la NASA, no cree que existan otros seres humanos. Las condiciones de la vida en la Tierra es muy poco probable que se hayan producido exactamente en otro lugar. Por lo tanto, yo no pretendo encontrar otros seres humanos. No se van a aparecer para nada a nosotros, pero yo creo que exista la posibilidad de que haya vida, o sea que las propiedades físicas de esa vida estarán basadas en la química del carbono, pero probablemente tendrán un ADN muy distinto del que tenemos nosotros, por ejemplo.
Y también me gustaría señalar que anteriormente hemos entrado en un debate como si los científicos no quisieran enterarse de las cosas. Eso es absolutamente incorrecto. Cualquiera de nosotros que trabajamos en la ciencia pensamos que vamos a tener sorpresas, que va a haber cosas que jamás hemos soñado. Pero la diferencia aquí es lo que estamos diciendo entre los hechos científicos y la fantasía científica, es que en la fantasía yo puedo pensar en lo que quiera y puedo elegir creerlo o no, pero no tengo después ninguna forma de relacionarlo con la realidad, con algún tipo de experimento, con una metodología. Se me ha olvidado hablar inglés, dice el orador. Algún tipo de método que sirva para explicar las propiedades de la naturaleza tal y como las entendemos, con el fin de que podamos incorporar aquello que concebimos como nuevo en lo que es la realidad de hoy. Nuestro conocimiento siempre está en expansión, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas en astronomía que no esperábamos, pero no salen así súbitamente del aire sin ninguna conexión con la realidad. Y aquí es donde entra la ciencia, es decir, yo imagino algo muy exótico en lo que jamás he pensado antes. A lo mejor es posible, ¿cómo puedo diseñar unos experimentos para ver cómo eso encaja con mi realidad? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en la ciencia y lo que estamos tratando de hacer en esta búsqueda para encontrar rastros de vida en otras partes. Y yo creo que esto es una búsqueda que probablemente nos va a llevar mucho tiempo para descubrir la respuesta si estamos solos en la galaxia, y esto no va a ser un proyecto fácil en absoluto. Puede que nos tome mucho tiempo y mucho trabajo. Vamos con las preguntas de la redacción. En los programas como este, escasos, pero que son grabados, como no coincide el tiempo de la grabación con el de la emisión, es la redacción la que tiene que hacer las preguntas y no ustedes. Esperemos que sus curiosidades sean las mismas o por lo menos similares a las suyas. José Luis Merino, buenas noches. Vamos allá con las preguntas. Buenas noches. Empezamos por preguntar al señor Klein, precisamente, si en el desarrollo del programa SETI que usted dirige contactasen con otras vidas extraterrestres inteligentes, ¿se daría al mundo la noticia o se mantendría en secreto? Bueno, si detectamos una señal que pensamos que es probable que sea un buen candidato, lo primero que tenemos que hacer es confirmarlo. Tenemos que estar absolutamente seguros de que otros pueden ver la misma señal que nosotros vemos y les decimos dónde buscarla en el espacio. Y en ese caso se lo contaremos a todo el mundo, porque las señales que detectemos no pretenden ir dirigidas a un grupo en una parte del mundo, sino para todo el mundo. Entonces, ciertamente compartiría esa información lo antes posible. El señor Crespi se refirió a un objeto ovni que vio en la pantalla de radar y que quedó grabado. Entonces le preguntamos qué se hizo de esa grabación, si se analizó después, si se puede sacar alguna conclusión al estudiar esa grabación, y en otro orden de cosas, alguno de nosotros, de algún ciudadano de la Tierra, tuviese la convicción de que ha visto un ovni, ¿qué comportamiento debe seguir? ¿Decirlo o no decirlo? Y en todo caso, ¿a quién? Bueno, de las grabaciones antiguas han aparecido dos eras. La era del sistema manual, que era un sistema independiente de todos los radares de España, cada cual actuaba por su cuenta y quedaba todo grabado. Todo esto se destruyó, se cambió y ahora todo es un sistema semiautomático, denominado sistema SADA, detección de aeronaves por sistema manual, y se está grabando, claro, actualmente. Yo ya hace años que estoy en la reserva, pasé a la reserva y no, pero todo se quedaba grabado. O sea, que algunas veces pienso de que era la caja negra si todos los radares lo tienen grabado. Otra pregunta. Para don Pedro Duque, en su preparación para astronauta, ¿le instruyen en la posibilidad de que en los viajes espaciales se encuentre con vida extraterrestre inteligente? ¿Qué actitud deben de tomar? ¿Hostil o amistosa? No, la respuesta es no. No se hace ninguna preparación en ese sentido. Incluso yo he recibido muy poca mención siquiera del tema este, porque alejarse 400 kilómetros de la Tierra tampoco representa mucha más probabilidad de encontrarse con seres extraterrestres que lo que puede hacer uno pues de aquí a Valencia, que son 300 y algo, ¿no?
Entonces, bueno, la única mención que he oído últimamente en Rusia es, sin siquiera preguntar, ellos han dicho, no preguntéis porque nosotros no hemos visto nada. Entonces, pues lo único que contaron algunas anécdotas, algunas veces que se habían pensado que estaban viendo unos objetos alrededor de la nave y, bueno, una vez era el producto de la... desechos, digamos, que estaban orbitando la nave y tuvieron una semana de problemas hasta que consiguieron analizar que realmente lo que era simplemente los desechos de la nave que se habían lanzado al espacio de forma errónea. Uh-huh. Así que no se hace nada de esto y yo creo que la idea general es que si hay alguna vida extraterrestre pues estará bastante lejos. Otra pregunta. Don Epifanio se refirió, dijo textualmente, un científico puede ser desde ateo hasta místico. Y don Manuel María Carreira dijo que Dios puede estar en la Tierra, pero que no envía señales de radio, por ejemplo. Y sobre esta cuestión de las diferentes actitudes entre el científico y el hombre de fe, preguntan al padre Carreira cómo compagina una ciencia totalmente empírica, como es la física, con una religión basada en un dogma de fe. Diría que lo compagino muy sencillamente. No le pido a la física que me responda a preguntas teológicas, ni le pido a la teología que me resuelva problemas de astrofísica. Cada una, como he dicho, es una parte del conocimiento humano. Cada una me ayuda a comprender la totalidad mejor. Yo no he visto ninguna interferencia, no he visto ningún conflicto entre ciencia y fe. Y creo que los únicos que lo ven son los que saben poca ciencia o tienen poco conocimiento de teología. La fe no es un conocimiento sin base, es un conocimiento con una base distinta. Mi fe cristiana, mi fe de católico, se basa en un hecho histórico que es la venida de Cristo, en su existencia, en su predicación, en su enseñanza. No es que creo porque me da la gana de creer sin razones, sino que las razones son de otro orden, no son un experimento, no son un raciocinio científico basado en medidas, pero es un raciocinio de valor humano, histórico, que me lleva luego a aceptar la enseñanza de Cristo y eso me da la base de la fe. No tiene absolutamente nada en contra de la ciencia y la ciencia tampoco tiene nada en contra de la fe entendida correctamente. Adelante. A juicio de don Epifanio Gallego, la crisis religiosa que vive el mundo occidental hace crecer el interés por la vida extraterrestre. Hace crecer no la fe solo en la vida extraterrestre. Creo que lo que hace crecer es todo tipo de pseudofe, se me ocurre inventar el término. Es decir, reconocer la limitación humana, y al reconocer la limitación humana y cada vez mayor, entonces las personas, si no tienen fe, tienen que apoyarse en otros sustitutivos de esa fe. Tales los casos que todos conocemos de horóscopos, los casos de amuletos y todo este tipo, que en el fondo no es más que recurrir a algo que está fuera de nosotros porque reconocemos nuestras limitaciones. Y es una pena, pues eso, que a veces dejemos la fe por ignorancia, no por malicia, y vayamos con la misma ignorancia pues a otras cosas que son bisutería. Pero en fin, cada uno es libre de hacer lo que quiera y pensar como quiera. Adelante. Para don Félix Gracia, ¿por qué en la revista que usted dirige se mezclan temas científicos, como el de la vida extraterrestre, con otros esotéricos, como el alma de los coches o el recuerdo de vidas pasadas? ¿No es esa una manera de devaluar estudios científicos serios? Yo creo que no. Por supuesto, en absoluto es la intención y tampoco creo que sea el resultado. Por el contrario, lo que pretendemos con la revista es mostrar otro tipo, otro aspecto de la realidad, y de una manera amena, de una manera entretenida, asequible. Es decir, esa postura confluyente que yo antes mencionaba, de identificar o de relacionar, acercar
lo científico y lo no científico, pues porque entendemos que hay un ámbito común y que es bueno, que es constructivo y que es provechoso que confluyan y no que actúen divergentemente. Adelante, José Luis. Señor Klein, si existe vida en otros planetas y desde allí se mandan señales, ¿cuánto tiempo tardaríamos en recibirlas en la Tierra? Well, if we start looking bien, si empezamos a buscar ahora y recibimos una señal dentro de un día o un año, cuando sea, lo que usted me está preguntando es cuándo fue enviada esa señal, cuándo dejó el planeta de origen. Bueno, eso depende de a qué distancia estén. Las ondas de radio sabemos que viajan a la velocidad de la luz, como los infrarrojos, la luz visible, la ultravioleta, todos viajan a la velocidad de la luz. Entonces, viajando a la velocidad de la luz, serían 180.000 millas por segundo, y la estrella más cercana que conocemos está a 4 años luz de distancia. O sea que hace falta 4 años para que la luz de ese planeta nos llegue a nosotros. Entonces, para resumir mi respuesta, si el planeta que enviara la señal estuviera a 100 años luz de distancia, tardaría 100 años en llegar aquí, lo cual quiere decir que la señal habría sido mandada hace 100 años y la recibiéramos hoy, o a 10 años luz. Y entonces, si usted me pregunta acto seguido que si podríamos establecer un diálogo, entonces sería un diálogo muy lento, sería un diálogo de una generación a la siguiente, no como el diálogo que estamos teniendo aquí. Otra pregunta. Para don Pedro Crespi, también en cuestión de distancias, le preguntan en relación con el volumen y la distancia, ¿a cuál detectaría, a qué distancia detectaría un objeto volador de unos 15 metros de radio y 4 de altura el radar más potente con el que hoy contamos? Pues nosotros lo utilizamos para la seguridad nacional, o sea, no están dirigidos a la investigación cósmica ni al seguimiento de sondas espaciales, con precisión unos 50 kilómetros de altura. Con precisión. Ahora, se producen unas situaciones del aire ionizado, que como sabemos es cuando la molécula pierde electrones, que se positiviza o los gana y se negativiza, que entonces se produce una transmisión distinta de la usual, y entonces ya no sabemos entonces cómo ocurriría en estos casos. Se produce una, digamos, un fading, o sea, la molécula, el aire de nuestro planeta se vuelve conductor de la electricidad cuando está ionizado. Se producen unas situaciones extrañas que no podemos definir. 50 kilómetros de altura es más o menos 5 veces lo que un avión comercial más o menos va, sí, de viaje, ¿no? Otra pregunta. Bueno, está enfocado a la guerra. Ya, sí, sí. Otra pregunta. Sí, para don Epifanio Gallego, en relación con lo que comentó hace un rato sobre los milagros, le preguntan, ¿tener fe es creer en cosas que no se vieron o en cosas que no son ciertas? Ni lo uno ni lo otro, con todo respeto. Tener fe cristiana, me refiero. Ahora, el que decimos el padre Estete que yo estudié decía, fe sí, es creer lo que no vimos. Exacto. Eso ya está superado. Eso está superado. En cristiano, hablo en cristiano. En cristiano, fe es mucho más que creer lo que no se ve. En cristiano, fe es un sí comprometido a Cristo con todas las consecuencias. Y eso, evidentemente, no tiene nada que ver con ver o no ver. Lo que sucede es que como este Cristo es el Jesús resucitado, implica que en quien yo creo y a quien yo estoy diciendo sí con el compromiso de mi vida, es alguien a quien no veo con los ojos de la cara. Quizá esto habría que haber dicho algo aclarando que hay cosas que no se ven, que no entran en la ciencia, y eso estamos, creo que estamos de acuerdo de sobra, y que sin embargo se sienten y se viven y no se pueden medir. Y son realidades. Las llamamos del espíritu, las llamamos de la persona, realidades personales, sentimientos, etc. Entonces, creo que fe es lo que acabo de decir, y simplemente una aquilatación a eso de que a veces hay valores humanos que no se ven
y que todos poseemos y de los que no dudamos que existen y que no podemos medir. Otra pregunta. Para don Pedro Duque, entre los científicos que usted trata por su actividad profesional, ¿cuántos o qué porcentaje aproximadamente hay que tengan creencias religiosas? Pues realmente es una pregunta difícil de contestar, no tengo ni idea, porque no ese es el tema de la conversación normalmente cuando se habla con un científico. Entonces, no tengo la más remota idea, yo me imagino que... ¿Tiene usted la sensación de que hay mucho creyente o poco creyente en el mundo científico? Pues no lo sé, la verdad es que... No, no, yo creo que es lo mismo que entre el resto de la población, lo único que pasa es que... El científico siempre tiene menos tendencia a utilizar la fe para explicar cosas más mundanas. Mientras que quizá una persona menos preparada pues tiene tendencia a utilizar la fe para explicar siquiera los truenos o los terremotos. Entonces, esa yo creo que es la diferencia. Adelante. Para don Manuel María Carreira, ¿se podría calcular la energía necesaria para trasladar a la Tierra un objeto volante de, por ejemplo, 20 toneladas de peso desde 10.000 años luz de distancia? Sí se puede calcular y depende de cuánto tiempo quiere emplear en el viaje. Supongamos que uno quiere viajar solamente a la mitad de la velocidad de la luz. Le diré entonces que con un cohete químico utilizado con una eficiencia del 100% para que una masa útil de 10 toneladas alcance esa velocidad, 50% de la de la luz, habría que quemar como combustible una masa igual a la de todo el universo conocido. Como ve, no vamos a sacar billete para ese viaje. No hay muchas probabilidades. Si se utiliza un cohete de reacciones nucleares de uranio, puede alcanzar el 20% de la velocidad de la luz si con una carga útil de 10 toneladas empieza aproximadamente con 13.900 millones de toneladas de peso bruto. Y si quiere alcanzar el 40% de la velocidad de la luz con un reactor de deuterio, que es todavía algo en el futuro, me parece que se puede alcanzar el 40% de la velocidad de la luz con 10 toneladas de carga útil si tiene aproximadamente 1.500 millones de toneladas de peso bruto en el cohete en su fase inicial. Creo que eso ya es bastante como respuesta para pensar en viajes interestelares. Adelante, José Luis. Para don Félix Gracia, ¿por qué los extraterrestres son bajos, feos, con ojos grandes, miden 2 metros, tienen antenas? ¿No será que si fueran como los humanos no venderían tanto? Yo no he visto ninguno. O sea, no sé si los extraterrestres son como describe usted o son de otra manera. La información que yo tengo, en cualquier caso, apunta a una divergencia un tanto considerable en cuanto al aspecto físico de los extraterrestres. Los hay, al parecer, pequeños, enanos, cabezones, con ojos muy grandes, y también los hay altos, esbeltos, con el pelo liso, muy largo, y con una aura impresionante que destella alrededor de él. Según de dónde procedan, parece ser que tienen un aspecto que tienen otro. Según dicen los que afirman haber estado en contacto con ellos, insisto, yo no he visto ninguno, pero tampoco niego la posibilidad de que otros hayan podido estar en contacto con ellos, los procedentes de Ganímedes, que es un satélite de Júpiter, o de Apu, pues son altos, llegan a medir hasta casi 3 metros de estatura, mientras que otra raza, otro tipo de extraterrestres, no serían extraterrestres, sino otro tipo de humanoides. Son pequeñitos y cabezones, pero al parecer, según los testimonios de alguien que afirma haberlos visto, incluso haberse comunicado con ellos, proceden no del espacio, no del exterior de nuestro planeta, sino del interior de nuestro planeta, del subsuelo, porque aceptan la existencia de la Tierra hueca y la existencia de civilizaciones intraterrestres, no solo de las civilizaciones extraterrestres. Adelante. Preguntan al señor Klein si la búsqueda de vida en el espacio justifica la inversión de $1.000 cuando están aún sin resolver los problemas de la vida en la Tierra.
y si habrá algún cambio en la NASA en lo referente a programas o presupuestos con la administración de Bill Clinton. Okay. First of all, I have to correct a misunderstanding. En primer lugar, tengo que corregir un malentendido. Aquí no tenemos que hablar de miles de millones de dólares. Ojalá tuviéramos miles de millones de dólares. No. Estamos hablando en el programa de 10 millones de dólares anuales como máximo. Y después se empezará a reducir esto según vayamos ya teniendo el equipo construido. Y yo creo que es una inversión muy importante y cuenta con mucho apoyo a través del país para que continuemos a ese nivel, y es una muy pequeña inversión con relación al presupuesto nacional, pero sí es muy importante como inversión en nuestro futuro. Estamos invirtiendo en nuestro futuro de varias maneras. Estamos en primer lugar buscando algo que es científicamente importante. Nos vamos a enterar de cosas sumamente interesantes sobre nuestro lugar en el universo y sobre la astronomía también, y quizá estamos invirtiendo aún más importante en conseguir que los científicos y los ingenieros trabajen en este proyecto y están sumamente interesados porque es un gran reto tecnológico, así como científico. Y estas personas que trabajan en este proyecto, cuando luego pasen a la industria y realicen otros trabajos, cuando nuestro presupuesto empiece a reducirse, será cuando esto ocurra, yo pienso que es una importante inversión en nuestro futuro, y no vemos ningún cambio en particular en cuanto al tipo de financiación que vamos a esperar tener en la NASA con el cambio de administración. Yo creo que vamos a hacer todo lo posible para hacer algo muy eficiente, con una eficiencia de costes, y yo creo que el electorado de los Estados Unidos lo apoyarán y el programa continuará. Vamos, si te parece, con las tres últimas preguntas, José Luis. Aunque no sé si esta ya quedó contestada por el propio señor Crespí en la pregunta anterior, al hablar de la distancia de detección del radar, hay esta pregunta que dice que si el radar detecta el polvo galáctico. El nuestro, pues, detectamos simplemente, hay un radar meteorológico que detecta una tormenta eléctrica, la nieve, las nubes, el granizo, pero la salida del sol, o sea, los fotones, también salen reflejados en pantalla, pero el polvo galáctico no tengo noticia. ¿Penúltima? Sí, para el señor Klein otra vez, ¿por qué búsqueda inteligente en la descripción del programa? Si se encuentra vida en otra galaxia, tiene que ser inteligente. ¿Qué pasa si se encuentra solo vida animal o vegetal? Y le preguntan también si para que haya vida en otro planeta es imprescindible que haya atmósfera o puede darse en otras condiciones. Bien, el tipo de vida que estamos buscando, bueno, nosotros suponemos que tiene que haber algún tipo de atmósfera para ella, porque basándonos en lo que conocemos aquí en el planeta Tierra, lo que decimos es, si no podemos decir que hay otros planetas similares a la Tierra, entonces estaríamos haciendo una suposición un poco descabellada sobre la vida. Si hay planetas similares a la Tierra, entonces ya no sería una suposición descabellada que existan lugares para la vida. Por eso suponemos que tendría atmósfera, a lo mejor es una atmósfera muy distinta de la que nosotros tenemos, y estamos empezando a reunir pruebas de que probablemente ocurre también en otros lugares y por lo tanto la vida puede existir. La cuestión de la vida inteligente es una muy importante, porque lo que estamos haciendo en el estudio de microondas de alta resolución es buscar pruebas de señales de radio, es decir, pruebas de su tecnología, lo cual significa que tienen que tener algún tipo de inteligencia. Pueden ser inteligentes quizá como los delfines y vivir bajo el océano, pero si no tienen tecnología no podremos verles a las tremendas distancias en que estamos. Ni siquiera podemos ver otros planetas, porque la luz de los planetas es tan débil en comparación con las estrellas, que son tan brillantes, que sería como buscar una pequeña luciérnaga con un gran faro. Entonces, lo que tenemos es que buscar pruebas de su tecnología, lo cual quiere decir que deben ser inteligentes. Última pregunta, José Luis. Sí, para don Epifanio Gallego, volviendo a la cuestión que se planteó al comienzo del debate sobre, bueno, a propósito de la actitud de la Iglesia con determinados fenómenos, como se puso de relieve con el caso de la Asunción de la Virgen María, le hacen esta pregunta. La visión de Ezequiel y el carro de fuego que arrebató a Elías, ¿lo sigue considerando la Iglesia como fenómenos sobrenaturales?
sin explicación o ya admite algunas dudas para interpretarlo como un contacto con extraterrestres inteligentes? Bueno, los estudiosos de la Biblia ni consideran eso un contacto con extraterrestres ni tampoco una revelación sobrenatural que has aludido. Sencillamente es un género literario que de muy anterior a Ezequiel arranca, al menos literariamente, no cronológicamente, literariamente del Éxodo, de las grandes teofanías a base de tormentas, del rayo, que es el mensajero de Dios, el trueno, etcétera, que en el fondo fue la exigencia que tuvo el pueblo de Israel desde su fe monoteísta. Para los demás pueblos todos esos eran dioses o astros que se confundían para los demás pueblos. Israel, al tener un solo Dios, tuvo que dar sentido a esas realidades creadas por el único Dios. Y entonces las explota literariamente como elementos anunciadores de esa presencia invisible de su Dios. Y es preciosa la imagen, muy anterior, de la nube que de noche da luz en el Éxodo y de día da sombra. Después la gloria en el templo de Salomón, Dios llenando el templo. La nube o el carro, que a veces se ha utilizado también, el carro de Elías, de fuego, con los caballos de fuego. Lo que acabas de preguntar sobre el carro de Ezequiel, en el fondo lo que Ezequiel ve no es ni más ni menos que el fenómeno normal de unas nubes, de una tormenta que juega con todas esas formas. Y de hecho, el autor es lo suficientemente prudente, si se lee el capítulo primero de Ezequiel, aunque tiene muchas añadiduras, para decir, vi algo así como, algo así como, esto que se parecía a, similar a. Es decir, nunca dice lo que ve, porque eso no importaba, sino a través de eso que el pueblo estaba acostumbrado a interpretar ya como signos externos de que Dios estaba con ellos ayudándoles en las necesidades concretas de su vida. Entonces se sirve de esos símbolos para decir, el Señor está con nosotros, Dios nos va a ayudar, o en ese caso concreto, para decir cómo Dios le ha cambiado en él ese ser sacerdote que era y se va a convertir en verdadero profeta o mensajero de él. ¿Cómo transmitir esta experiencia mística o profunda o íntima? Sirviéndose de las imágenes comunes a toda la literatura bíblica del Antiguo Testamento y que llega incluso hasta la encarnación, cuando se habla también de que el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. La sombra y la nube es la presencia de Dios. No tiene otro valor ni de algo sobrenatural, perdón, ni de algo extraterrestre. Son imágenes literarias. Supongo que se han quedado muchas cosas y que empezaríamos ahora un nuevo coloquio, pero si alguien quiere apostillar algo, por lo menos, es el momento. Pero a mí me gustaría que la gente tuviera una idea real de lo que es una persona que tiene pensamiento científico. O sea, no me gustaría que la gente pensara que es que simplemente se rechazan las cosas. Yo creo que a la gente le vendría bien una analogía de que un científico es alguien que toda la realidad del mundo pretende manejarla como maneja su cuenta del banco. Es decir, lo que realmente no hay y lo que no está claro que hay entrada de dinero o salidas, pues entonces es mejor no pensar en ello, porque realmente lo que haces es directamente pierdes el contacto, ¿no? Entonces yo creo que la gente no debería tener una idea simplemente de rechazo, porque seguro no hay rechazo. Seguro que no se había aburrido la relación entre un científico y la cuenta en el banco, pero a partir de ahora lo tendremos en cuenta. Yo sí diría una cosa, y es que los que creemos en Dios, pues hemos de aceptar que tanto el Supremo como la corte que le sirve de arcángeles y ángeles y todo lo que le sirve, no va a tardar 15.000 millones de años luz en enterarse de lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí. Por lo tanto, la velocidad de la luz, que nosotros la imaginamos igual a la de los fotones, pues tiene que ser superable por algo, por lo menos, en quien cree en Dios. Si solamente cree en la física, pues no sé qué Dios debe ser este, que tarda 15.000 millones de años luz en enterarse, en llegar a la Tierra. Sí,
Sí, yo querría aprovechar para añadir algo a los comentarios de Epifanio. Ya he visto tu opinión respecto de la vinculación del fenómeno ovni con la Biblia, que estás, bueno, que no admites que exista una, en esos pasajes al menos que se han comentado, no, tú no ves que haya un trasfondo ovni detrás de aquello, sino que hay que interpretarlo en su aspecto simbólico y no literal. Voy a decir un detalle, si me permites, que no lo he dicho, lo aquilato. Sencillamente, quienes eso escribieron, que son imágenes comunes a la antigüedad en Babilonia, en Egipto, en todos esos pueblos, ellos no consta por ningún lado que pensaran en ovnis o cosas similares. Otra cosa es que nosotros queramos modelar aquello a nuestra imagen. Me parece que es falta de honestidad, pero bueno. No, yo creo que no se trata de eso tampoco, sino que hoy hay otros elementos como para poder interpretar determinados pasajes. Sí, hay más cultura. No se puede interpretar, como bien dicho el padre Manuel, no se puede interpretar unos géneros literarios desde unos argumentos o razones matemáticas, por ejemplo, o algo religioso desde algo científico. Es que hay esa mezcla que es... Yo sé que a ti te agrada y no es una mezcla, tú le llamas mezcla, pero no lo es. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Evangelio apócrifo de la Virgen María, que quizá tú no lo aceptas como un documento, no lo sé, pero recuerdo como el pasaje. Sí, como palabra de Dios no. Como claro. Palabra de Dios no. Es lógico. Bueno, en ese Evangelio apócrifo tú sabes que se refiere el momento en el que María va a abandonar la tierra, y entonces narra el evangelista, que se atribuye ese evangelio, como sabes, a San Juan. Narra que estando María ya dispuesta para abandonar la tierra, el Espíritu Santo se comunica con los apóstoles, que ya estaba cada uno por su sitio predicando, para decirles que estando María presta para abandonar la tierra, es conveniente que vayáis para despedirla, que estéis allí. Y todos los apóstoles contestaban de la misma manera: ¿y cómo iremos? Porque cada uno estaba en un sitio, no estaban en Belén. ¿Cómo iremos? ¿Quién nos llevará? Y dice el evangelista: entonces descendió del cielo como carros de fuego, que los tomaron y los llevaron por encima de la tierra hasta Belén. Bien, estamos en las mismas imágenes, y ten en cuenta un detalle. Es curioso que siempre se recurra a los apócrifos, teniendo los auténticos, ¿no? Tienen su valor los apócrifos, sin duda alguna. Pero no olvidemos que si la tradición de la Iglesia fue expurgando los escritos que contenían auténticamente sus convicciones, su fe, su vida, de aquellos que no la contenían y que por tanto era algo ficción, por llamarlo de algún modo. Entonces, si miles o millones de personas durante los tres primeros siglos de la Iglesia esos escritos les desecharon como palabra fiable, yo no digo que todo haya que rechazarlo, ni ellos pensaron en el todo, pero no son fuente segura de información. Segundo, las imágenes las toman de la normal de la Biblia, de los carros de fuego. Tercero, suponen que María subió con la materia biológica que tenemos nosotros, cuerpo y alma. Entonces tendría que estar en algún lugar. Y el cielo, que es Dios, no es espacio ni es tiempo, es eternidad. Entonces decir que lo llevaron a alguna galaxia por ahí es una pena, porque entonces, ¿de qué modo está con Dios y con cuantos están en Dios y con nosotros? Yo les agradezco su participación y a todos ustedes, señores espectadores, hasta la próxima semana, como de costumbre, ya habitualmente en directo. Muy buenas noches.